Mundo Mágico de Hogwarts capítulo 61, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord y FIC en la descripción, un gran fuego artificial atrajo a todos al patio de recreo. Dumbledore se paró entre la multitud, levantó la cabeza y aplaudió suavemente. Es tan hermoso, no había visto fuegos artificiales tan hermosos en mucho tiempo. Escuché que las finales de la Copa del Mundo también tienen espectáculos de fuegos artificiales. Desafortunadamente, yo no estaba allí en ese momento. La señora Maxime miró el patrón del dragón de fuego en el cielo, sacudió la cabeza y dijo: "Profesor Dumbledore, no tengo intención de culpar a la filosofía de gobierno de su escuela, pero si este tipo de violación de las reglas escolares ocurriera en Bout's Buttons definitivamente haría que el alborotador se arrepienta de hacer este tipo de cosas." Dumbledore sonrió levemente. "Un hombre sabio me dijo: la locura es un juego de jóvenes. ¿Por qué ser demasiado duro?" Esa persona debe llamarse un hombre sabio, Maxim resopló y dijo, el hombre sabio del que estás hablando, no deberías ser tú. No, es Nico. Maxim puso los ojos en blanco ante Dumbledore y dijo rápidamente, cuando no lo dije. Nicole May no solo es una exalumna distinguida de Beouts Buttons, sino también la exalumna más donada de su escuela. ¿Por qué la beca de Beouts es más alta que la de Hogwarts? ¿Por el Ministerio de Magia francés? Esa escuela ya estaba cerrada. Sus propias finanzas son escasas. Escuché que los 10,000 galeones para compensar a William y Hermione el año pasado todavía se dedujeron del fondo de mantenimiento de estabilidad de Aurores. La inversión en educación del Ministerio de Magia no es alta, y Beaux Buttons depende principalmente de las donaciones de Nico, por lo que los beneficios son muy altos. Este tipo de mago, que está cerca de cientos de millones, es el primer hombre sabio de Beaux Buttons. Profesor Dumbledore, ¿quiénes cree que serán los guerreros de Hogwarts? Maxim tomó la iniciativa de cambiar de tema. HMM, eso es difícil de decir. Dumbledore cruzó los dedos y golpeó ligeramente. Tantos estudiantes destacados en Hogwarts, muchos niños pueden ser guerreros. Pero solo puede haber un campeón, ¿no es así? ¿Podría haber dos en Hogwarts? Por supuesto que no, puedo asegurarme de esto, Dumbledore sonrió. Nunca habrá dos guerreros en Hogwarts. Desafortunadamente, no importa quién sea, no puede vencer a Krum. Karkarov no pudo evitar interrumpir. ¿En serio? Maxim se burló. Dado que Krunk es tan poderoso, ¿por qué te opones a la participación de Stark? Soy el único que objetó. Dijo Karkarov con tristeza. No estás en contra. Después de ver la masacre de Venecia, Maxim se opuso de inmediato. Su significado se traduce como... Si no prohíbes a Stark, la anciana abandonará el juego. Esto se ha visto reforzado por decenas de rondas, superando a otros pequeños magos, en versiones de héroes, has jugado en Hogwarts, otros no tendrán experiencia de juego. Este no es un verdadero juego de cortar el césped perles. Es un juego auténtico. Presta atención a estar igualado. Karkarov también lo pensó. No hables de esos guerreros, él no cree que sea un oponente Stark. Este tipo de malhechor, participar en la competencia es la mayor injusticia. Estoy en contra, porque sé que William es poderoso, y lo supe después del incidente de París, Maxim se rió y dijo con sarcasmo. Pero no tengo tanta confianza como tú, pensando que mi escuela definitivamente ganará. Además, te opones a la participación de Stark, pero estás usando magos adultos de treinta y tantos años para competir. Krun solo tiene 17 años, su cumpleaños antes de las vacaciones de verano. Gruñó Karkarov. ¿Cuántas veces quieres que te diga que se está haciendo mayor? Oh, se rió Maxim, no dije Crum. mírate, ¿cuál es la prisa? Mirando a Maxim con dientes afilados y boca afilada, Karkarov realmente saltó y golpeó sus rodillas. Pero es imposible luchar. Con un cuerpo tan pequeño, a una distancia tan cercana, podría ser levantado directamente y destrozado. Dumbledore, quien había provocado todo el tema, dio un paso atrás en silencio y continuó mirando tranquilamente los magníficos fuegos artificiales. Incluso robó en secreto a los dioses. Annie le preguntó una vez sobre sus planes de jubilación y él dijo que iría a la comunidad Sunset Red para pasar su vejez en paz. Annie dijo, puedes venir a su casa. Dumbledore pensó que era realmente bueno y, por supuesto, no estaba mal ser un mago anciano que vendía fuegos artificiales. Llevaba un sombrero azul alto y puntiagudo y una larga túnica gris, tiró de un carruaje lleno de fuegos artificiales y vagó por el mundo. Después de los fuegos artificiales, comienza de nuevo la cena de Ayawagen. Dos días seguidos eran banquetes, y no a todos les gustaban los platos bien preparados y sustanciosos como de costumbre. Por supuesto, la razón más importante es que la atención de todos no está en la comida, sino en el cáliz de fuego. El cáliz de fuego había sido movido y estaba frente a una silla vacía en el escritorio de personal. Los estudiantes discutían en voz baja, mirando el cáliz de fuego. Todos tenían curiosidad sobre quiénes serían los Warriors. A medida que pasaba el tiempo, la gente en el auditorio seguía asomando el cuello y mirando hacia afuera, expresiones ansiosas aparecían en todos los rostros. Todos estaban inquietos, levantándose de vez en cuando para ver si Dumbledore había terminado de comer. El director no sabía si era intencional o no, pero comía despacio y charlaba con otras personas de vez en cuando. Finalmente, la placa dorada volvió a su estado impecable y las voces en el auditorio de repente se elevaron mucho. Inmediatamente, Dumbledore se puso de pie y el auditorio volvió a quedar en silencio. Karkarov y Madame Maxim de ambos lados estaban tan nerviosos y llenos de expectativas como todos los demás. Todos esperan con ansias al guerrero único de su propia escuela. Bueno, la copa está a punto de tomar una decisión, dijo Dumbledore. Cuando se anuncien los nombres de los guerreros, quiero que suban a la parte superior del auditorio, pasen por encima del escritorio de personal y entren en la habitación de al lado. Señaló la puerta detrás del escritorio del instructor. Tendrán orientación inicial allí. Dumbledore sacó su varita y le dio un amplio movimiento. A excepción de la vela en la calabaza, el resto de las velas se apagaron y el auditorio cayó repentinamente en un estado de penumbra. El cáliz de fuego irradiaba una luz deslumbrante, más brillante que cualquier cosa en todo el gran salón. Las llamas azules y blancas salieron disparadas de Marte, que eran deslumbrantes, como un puntero láser. Todos miraban y esperaban. Las llamas azules y blancas de repente se volvieron rojas y las chispas crepitantes estallaron. Una lengua de fuego se disparó en el aire y de ella voló un trozo de pergamino carbonizado. Dumbledore atrapó el pergamino. El guerrero de Durmström, dijo en un tono claro y contundente, Víctor Krum. Aplausos y vítores recorrieron todo el auditorio. Krum se levantó de la mesa de Slytherin y caminó hacia Dumbledore. Excelente, Víctor. Karkaroff rugió en voz alta. Sé que estás destinado a ser un guerrero. Nadie más puede compararse contigo. Muchos de los estudiantes de Durmstrang hicieron pucheros, esperando que Karkaroff fuera devorado. Después de unos segundos, las llamas se volvieron rojas nuevamente. El segundo pergamino saltó de la copa, impulsado por las llamas. La campeona de Beouts Buttons, dijo Dumbledore, es Fleur de la Cour. Yo voy primero, William. Fleur abrazó a William con entusiasmo, luego se puso de pie y caminó ligeramente entre las mesas de Ravenclaw y Uflepuff. Las dos alumnas rompieron a llorar, hundieron la cabeza en sus brazos y lloraron tristemente. Guillermo entrecerró los ojos. Ahora sospecha, Annie y Gabriel, los estudiantes elegidos de Buttons, son los débiles. Pronto, el salón volvió a estar en silencio, y fue el turno de los guerreros de Hogwarts. La copa se volvió roja de nuevo, las chispas salpicaron y la lengua de fuego se elevó en el aire, y Dumbledore sacó un tercer pergamino de la punta de la llama. «Los guerreros de Hogwarts», exclamó, «es Cedric Diggory». Todos los compañeros de clase de Utflepuz estaban saltando arriba y abajo, gritando y pisoteando. William y Q también aplaudieron. «Cedric es de hecho el mago adulto más fuerte de Hogwarts». Pero, de nuevo, aparte de William y Hermione, no hay mago menor de edad que sea más poderoso que él. Con una gran sonrisa en su rostro, Cedric caminó hacia la habitación detrás del escritorio del personal. Pasó mucho tiempo antes de que Dumbledore silenciara a todos y lo escuchara. Pero antes de que abriera la boca, la llama de la copa volvió a ponerse roja. Saltaron chispas y una larga lengua de llama saltó repentinamente en el aire, sosteniendo un trozo de pergaminó. Dumbledore estiró una mano delgada y agarró el pergamino, mostrando una expresión de sorprendido. Cuarto guerrero, Hermione Granger. Hermione se puso de pie con calma, levantó un poco la barbilla, miró a William a lo lejos, le sonrió y caminó hacia la pequeña habitación. William aplaudió y quiso hizo lo mismo. Gryffindor pareció explotar, y todos vitorearon de inmediato. Hermione Granger, la ganadora más joven de la Orden Francesa del Valor, la Orden Italiana de la Magia, Primera Clase y el Dux de Venecia. En los últimos dos años, la bruja más popular del Reino Unido se ha hecho famosa en todo el mundo. Y Stark conocido como el Genio Géminis de Inglaterra. El guerrero original de Hogwarts es digno de Stark. No participó y debería haber ganado la medalla dos veces, salvando a Granger en París y Venecia respectivamente. Pero desafortunadamente, ella también es menor de edad. Todos pensaron que Hermione no participaría. Inesperadamente, era digna de la bruja legendaria, que realmente rompió la línea de edad de Dumbledore. Esto es totalmente inesperado, pero tiene sentido. Dumbledore levantó la mano y estaba a punto de decir algo. Vi el cáliz de fuego estallar en llamas de nuevo. El quinto guerrero, Kyu-zan. Esta vez, no todos vitorearon, sino que miraron a Kyu con asombro. ¿Cuál es la situación? Granger todavía puede entender quién la hace tan poderosa y tiene una gran reputación. Pero, ¿quién es este kyu Fraude. Antes de que todos pudieran enfadarse, Dumbledore tenía otro trozo de pergamino en la mano. Sexto guerrero, George Wesley. Lo siento, hermano. Parece que soy mejor que tú. George acarició el cabello de Fred con orgullo y corrió rápidamente hacia la cabaña. Nadie estaba enojado ahora, y los estudiantes estaban estupefactos. Bien, el torneo de los tres magos tiene seis guerreros. Pero entonces, vino algo más dramático. Una docena de hojas de pergamino, como balas, salieron disparadas del cáliz de fuego. Hubo un silencio sepulcral en el auditorio. El torneo de los tres magos, literalmente hablando, es, por supuesto, tres escuelas y tres guerreros. Durante cientos de años, se han realizado tantas sesiones y todos siempre han creído eso. Pero hoy de repente descubrí que el 3 no es un número real, sino un número imaginario. Por ejemplo, esta noche, el 3 se refiere a 23. Durmstrang 9, Beoutsbaton 7 y Hogwarts 7. Tres guerreros, esa es una operación de rutina. Apareció un cuarto guerrero, los estudiantes apenas lo aceptaron. El quinto guerrero, el pequeño mago, empezó a dudar de la vida. Cuando las personas sexta y séptima se pongan de pie, todos estarán confundidos y sus cerebros se apagarán. Cuando aparecieron más de 20 guerreros a la vez, solo hubo una cosa en la que todos reflexionaron: no me desperté. De hecho, la escuela aún no ha comenzado hoy, todo esto es un sueño. Jaja, no estoy loco. Entonces Goyle abofeteó a Krabe. ¿Draco es en realidad un guerrero? ¿Puede este sueño ser más falso? Grave también lo pensó, así que le devolvió la palmada a Goyle. Los dos lucharon de un lado a otro, como el concurso de bofetadas rusas, de esas que no pueden despertar. Klagen se sentó en su lugar, con el rostro contraído. Cuando salió el cuarto guerrero, se apresuró a hacer una apuesta con Eloise. Si sale otro guerrero, se comerá la copa en el acto. Entonces, Kyu se puso de pie y la velocidad de la luz lo golpeó en la cara. Apostó a que habría un sexto guerrero, y fue a comer caracoles de cola fritos crudos, entonces, George se puso de pie y lo abofeteó de nuevo. Después de una docena de apuestas seguidas, Clagen las perdió todas y su cara estaba hinchada. Aposté todo lo que pude comer, ni siquiera el baño. Clagen estaba indignado. ¿Por qué, gastó 50 galeones para encontrar un adulto mayor para poner su nombre? ¿Tantas personas se convirtieron en guerreros, por qué él no se convirtió en un guerrero? sigue siendo una criptónita. Tienes que decir que otras personas, incluso Ron, el yerno de Potter, es un guerrero. Ron se puso de pie y quiso disfrutar de los vítores por un rato, pero al ver que todos lo miraban como un mentiroso, se apresuró a caminar hacia la habitación. El auditorio estaba en completo silencio, pero la sala estaba mucho más animada. Hermione, Fleur y Autumn se reunieron alrededor del fuego, susurrando algo. Cedric y George miraron alrededor de la habitación, los retratos en las paredes. Todos se giraron para mirarlos. Una bruja arrugada salió zumbando de su marco y entró en el marco de al lado, que era un mago con barba de morsa. La bruja arrugada comenzó a morderse las orejas en silencio, con una cara sombría. Krun descubrió que seis personas habían entrado en la habitación. No, no es este el torneo de los tres magos. ¿Cómo se convirtió en el torneo Big Six? Pero mirando las expresiones de las otras cinco personas, sus reacciones fueron planas y parecían haber sabido lo que había sucedido. Él no sabe. La sensación era incómoda y Krum estaba a punto de preguntar algo cuando hubo una conmoción detrás de él. Más de una docena de magos corrieron hacia la puerta, ocho de los cuales eran estudiantes de Durmstrang. Las cejas de Krum se fruncieron aún más, miró a un estudiante y dijo, ¿Qué pasa, Poliaco? El director Karkarov me dijo que regresara... No, Poliaco negó con la cabeza con una mirada de suficiencia en su rostro. Somos guerreros como tú. Eso es imposible. Espetó Krum. Solo hay un guerrero en una escuela, pero hay muchos guerreros en este momento, incluso si pudieras ser. Poliaco se encogió de hombros. No puedo entender lo que pasó. Hubo otra avalancha de pasos en la puerta. Ludo Bagman entró en la habitación. Miró a su alrededor y dijo en voz alta: Es tan extraño. Absolutamente tan extraño todos, quien hubiera pensado que habría más de 20 guerreros en nuestro torneo de los tres magos. Merlin, esto nunca ha sucedido en 700 años. Crum se enderezó, frunció el ceño con sus gruesas cejas y miró a Bagman. Parece que realmente hay muchos guerreros. Miró a los demás y su expresión se volvió cada vez más sombría. Todo el mundo parece saber lo que está pasando, solo que él no. De hecho, además de Crum, también hay alumnos más agresivos, como Malfoy. Pensó que en Hogwarts, él era el único guerrero. ¿Qué sucedió? 3.500 galeones, ¿no es una cuota de compra? La puerta se abrió de nuevo y entró una gran multitud: el profesor Dumbledore, seguido por el señor Crouch, el profesor karkarov la señora Maxim, la profesora Amponagay y el profesor Snape. Antes de que la profesora Amkgonagay cerrara la puerta, todos podían escuchar el tarareo de cientos de estudiantes en el auditorio de al lado. Madame Maxime era alta y alta, su cabeza tocaba el candelabro iluminado por velas. Estaba un poco emocionada, sus enormes pechos en ropa de satén negro se agitaban violentamente. ¿Qué diablos significa eso, profesor Dumbledore? Yo también quiero saber esto. El profesor Karkarov tenía una fría sonrisa en su rostro, y sus ojos azules eran tan fríos como cubos de hielo. ¿No es este el torneo de los tres magos? ¿Por qué hay tantos guerreros? ¿No leí las reglas con suficiente atención? En realidad, también me gustaría saber qué pasó. Dumbledore mostró la cantidad justa de confusión. Miró a su alrededor. Realmente solo deberíamos tener tres guerreros, pero ahora, Dumbledore sonrió amargamente. ¿No crees que lo hice, verdad? ¿Por qué haría tal cosa? Maxim y Karkarov se miraron. Realmente no hay razón para que Dumbledore haga un montón de guerreros. Si hubiera uno o dos estudiantes más de Hogwarts, todavía lo entenderían. Pero ahora hay más que solo estudiantes de Hogwarts. Pregúntale a Stark. Intervino Crouch de repente. Durante este tiempo, ha estado guardando el cáliz de fuego, así que podría saber algo. Todo el mundo estaba atónito. El profesor Snape sonrió y dijo con voz grasienta: Lo llamaré. Le preocupaba no tener oportunidad de molestar a William. En la última clase, todas las hierbas que recogió fueron robadas. Debe haber sido robado por un gran pedazo de mierda snape no tenía pruebas, pero nunca necesitó pruebas para hacer las cosas. La intuición le dijo la verdad. Asimismo, este tiempo es inseparable de él. Sentado en la mesa de Ravenclaw, William sorbía lentamente su té negro. Por el rabillo del ojo, miró hacia la mesa de Gryffindor donde Harry estaba sentado con la cabeza gacha, preguntándose qué estaba pensando. Hay otra razón importante por la que Dumbledore no eligió a Harry para convertirse en guerrero. Peter encontró a Voldemort y torturó a Berta, y hay una alta probabilidad de que supiera sobre el torneo de los tres magos con anticipación. Durante la Copa del Mundo, Voldemort no hizo nada, por lo que es probable que se dispare el torneo de los tres magos. Dumbledore dejó en claro que si Voldemort quería hacer algo, resucitar, su objetivo debía y solo podía ser Harry. Aunque William no sabía por qué el director estaba tan seguro, todavía lo pensaba de acuerdo con esta idea. El objetivo de Voldemort es realmente Harry y quiere hacer algo en el juego. La mayor posibilidad es convertir a Harry en un guerrero. Si William fuera Voldemort, lo habría hecho. Solo cuando se convierte en un guerrero puede pescar en aguas turbulentas. Entonces, William no puede convertir a Harry en un guerrero. Estaba esperando que el oponente hiciera un movimiento y luego siguió la enredadera. Alguien agrega el nombre de Harry William puede comunicarse con el dragón rojo en el Santo Grial y descubrir lentamente dónde está esa persona. De hecho, William dejó que los gemelos y Cedric se turnaran para monitorear el mapa de Hogwarts anoche. Siempre que alguien vaya a la lista, se registrará, pero desafortunadamente todos los estudiantes llegaron de noche. Por supuesto, si fuera Peter, tampoco lo encontrarían. Después de todo, su nombre hace tiempo que fue borrado del mapa. William estaba listo y el nombre de Harry salió del cáliz de fuego. Pero parecen haber adivinado mal: Harry no se convirtió en un guerrero, nadie puso su nombre. Oh. Voldemort también pensó en esta capa después de exponer sus huellas en Albania. Entonces, ¿listo para ejecutar un plan más sigiloso? William se frotó las cejas y levantó la cabeza de repente. Porque el auditorio estaba en silencio. El profesor Snape no necesitaba hablar, su temperamento era terco, solo entre cerrando los ojos y mirando alrededor, podía callar a todos. Incluso los estudiantes de Beoutsbatons y Durmstrang. Este grasiento hombre de mediana edad, tiene algo. El profesor Snape caminó hacia William, y cuando pasó junto a Gryffindor, recogió la pelota y dedujo 20 puntos. William sostuvo la taza y no pudo evitar reírse. Sospechaba seriamente que deducir puntos de la casa Gryffindor se había convertido en la memoria muscular del profesor Snape. Cuando estaba hablando en sueños, podría haber dicho algo similar. Potter, Gryffindor dedujo cinco puntos. El profesor Snape caminó hacia la mesa de Ravenclaw, sacudió su túnica y se burló. Vamos, ¿no tienes ninguna conciencia de ti mismo? ¿Qué hiciste? William tomó un sorbo de té y dijo en voz baja: No entiendo lo que dijo, profesor. Snape entrecerró los ojos, tomó asiento y se sentó sin mirar a William, frunciendo el ceño y dijo en voz baja: ¿Has ofendido a Crouch? Guillermo enarcó las cejas tal vez durante las vacaciones de verano dijo que quemé los bosques de albania crouch se acercó a william y hermione por este asunto pero principalmente quería saber sobre berta william y hermione tuitearon que no sabían tal vez él los odiaba el profesor snape se regodeó y dijo entonces estás en problemas él solo nombró y sospechó de ti diciendo que el cáliz de fuego siempre estuvo contigo él no tiene ninguna prueba de que yo lo hice dijo william con calma Snapper resopló y dijo, ¿Mucho dinero, verdad? William se limitó a reír sin decirle una palabra, sin admitirlo ni negarlo. Snape hizo un puchero. Otros no lo saben, pero él sí. William fregó la lana de la escuela y jugueteó con él para vender materiales para la araña gigante de ocho ojos. Lo que le pasó a los Warriors esta vez debe haberlo hecho William y ganó mucho dinero. Gracias profesor por recordármelo. William giró la taza. Snape estaba bien y le dijo que Crouch lo estaba apuñalando por la espalda. Este Crouch, el problema es muy serio. Recordatorio, no te recordé nada. El profesor Snape se puso de pie de repente y dijo con severidad, ¿todavía no te vas? ¿Necesitas que me diga lo que has hecho? Los directores te están esperando. William estaba un poco atónito, pero Snape se dio la vuelta y se fue, dejándolo con la espalda enojada. De repente, el auditorio volvió a explotar. Fue Stark quien lo hizo. William se quedó sin habla por un momento. Acababa de terminar de felicitar al profesor Snape cuando actuó de nuevo. Originalmente, William solo fue a la habitación y, como mucho, todos pensaron que tenía algo que ver con él. Pero la voz del profesor, ¿no es cierto que lo hizo? Hogwarts es un paraíso para los rumores. No necesitas ninguna evidencia, solo necesitas decidirte. William suspiró y entró lentamente en la habitación bajo el asombro de todos. En el cuarto, todavía hay rivalidades. Maxim parece estar discutiendo con Karkarov nuevamente. Al ver venir a William, los dos se callaron de nuevo y lo miraron fijamente. ¿Hay algo que quieras hacer conmigo? Preguntó William. ¿Es porque quieres que yo sea el árbitro? No el árbitro, Dumbledore negó con la cabeza. William, también viste tantos guerreros. Queremos saber si eres consciente de esto. William frunció el ceño y dijo. No sé, yo también quiero ser un guerrero. Sinceramente, es un gran honor. Si puedo romper la línea de edad, definitivamente seré un guerrero. Pero, Crouch acaba de decir que el cáliz de fuego siempre ha estado contigo. Karkarov todavía tenía una sonrisa fría en su rostro, y el frío en sus ojos se profundizó. Eres un estudiante, ¿por qué te quedas con el cáliz de fuego? Cuestionó. ¿Quién te dio el poder? El poder que me ha dado el Ministerio de Magia Italiano eres tú, dijo William. Durante las vacaciones de verano, le hice un pequeño favor al ministro de magia italiano. Estoy ocupado. Todos tienen una línea negra. Salvar a Venecia, ¿no es eso un pequeño favor? En esta comparación, Voldemort es el jefe del mafioso del pueblo. William continuó. Me gusta especialmente el cáliz de fuego. Para conmemorar mi gran amistad con el Ministerio de Magia italiano, el ministro Ewen me prestó el cáliz de fuego para estudiar. Tengo derecho a ocuparme del cáliz de fuego, y me estás tomando algo prestado. Por supuesto que tengo derecho a decidir cuándo te lo presto. ¿Hay algún problema? Todo el mundo se quedó sin palabras. Esto, por supuesto que está bien. En cuanto a por qué estas personas se convierten en guerreros, deberías preguntarles, ¿por qué me preguntas a mí? William se paseó por la habitación, señaló a un estudiante de Durmstrang y dijo: Te ayudé a convertirte en un guerrero. Di la verdad. ¡No! El hombre negó con la cabeza desesperadamente. Soy un guerrero basado en mi propia fuerza. Sincero. William volvió a tocar a Malfoy en el hombro. ¿Qué hay de ti? No te ayudé a convertirte en un guerrero, ¿verdad? No mi propio nombre votado. Malfoy apretó el cuello y parecía que todos cuestionaban su habilidad, que era el mayor insulto para él. William sonrió. Muy bien, muy enérgico. Snape en la esquina hizo un puchero. Sin mencionar a Malfoy, si Wesley puede convertirse en un guerrero por su propia fuerza, entonces el cáliz de fuego no se llamará el cáliz de fuego. Debería renombrarse la Copa para Retrasados Mentales. Los dos directores se turnaron para hablar con sus alumnos. Ya sea coerción o seducción, todos hablan al unísono. Conviértete en un guerrero por tu propia fuerza. ¿Cómo podría ser posible admitirlo? Él mismo firmó un acuerdo, y se dice que Stark lanzó una maldición. Una vez que se filtre, ¿quién sabe qué pasará? Ahora que nos hemos embarcado en el engañoso camino del Krypton Gold convirtiéndonos en guerreros, debemos unificar el calibre. Los dos lados son un olfateador en la bóveda, una serpiente de ceniza de fuego en un incendio, un cangrejo peludo con un núcleo de varita. Si algo sale mal, será un accidente, por lo que es imposible reconocerlo si lo matas. Pero Faun insistió: tengo otra pregunta: estos estudiantes míos son magos adultos pueden arrojar sus nombres en el cáliz de fuego, y tal vez haya algo mal con el vidrio roto, y sean elegidos. Pero los guerreros de Hogwarts son en su mayoría magos menores de edad. Se burló. ¿Es inútil la línea de edad de Dumbledore? Por supuesto que es posible, dijo Dumbledore cortésmente. Afirmación absurda. Dumbledore, sabes que tu magia funciona. Al ver a Karkarov interrogando a Dumbledore, la profesora McGonagall lo miró con enojo. Hermione, ¿cómo lo pusiste? preguntó William en voz baja. ¿Son útiles las líneas de edad? Por supuesto que la línea de edad es útil, Hermione sonrió entonces, doblé el pergamino en un avión de papel, me paré fuera de la línea de edad y lo tiré. Todos miraban a Hermione de forma de mente, ¿está bien? William chasqueó los dedos y dijo con una sonrisa, estrictamente hablando, no hemos cruzado la línea de edad y no hemos violado las reglas. Pasó a la ofensiva y dijo, pero también tengo una pregunta desconcertante y quiero consultar al director Karkaroff. Karkaroff no dijo nada y no parecía querer responder. William, dilo tú. Dijo Madame Maxime rápidamente. Me acabo de dar cuenta, Hogwarts y Beouts Buttons, solo hay siete guerreros. William no mencionó hacer trampa, pero hizo un escándalo por el número. Pero Durmstrand tiene nueve guerreros. ¿Cómo dices eso? No recuerdo, ¿qué escuela puede tener más guerreros que otras escuelas? ¿No es así, señora Maxime? Así es. Madame Maxime miró ferozmente a Karkarov. Tú, Durmstrang, hiciste trampa, tan malo. Exclamó. Intimidará a Beauts, y Hogwarts. Insisto en que mis estudiantes se vuelvan a inscribir. Maxim miró a Ludo y Crouch. Tienes que volver a colocar el cáliz de fuego y seguir agregándole nombres hasta que nosotros y Hogwarts tengamos dos campeones cada uno. Eso es bastante justo, ¿no crees, Dumbledore? Dumbledore no habló, Ludo negó con la cabeza y dijo. Señora, me temo que esto no funcionará, el cáliz de fuego acaba de extinguirse. Este contrato ha terminado. Se encendió de nuevo, y el contrato firmado no fue el mismo esta vez. Beouts nunca participará en la próxima competencia. Dijo Madame Maxime enojada. Tuvimos tantas reuniones y después de tantas negociaciones y consultas, no esperaba que algo así volviera a suceder. Puedes inscribirte para Magos en sus 30, todavía hay dos lugares más que nosotros. Durmström, me enferma. Asqueroso. Quiero irme ahora. Estoy de acuerdo con usted, Madame Maxime Willian resopló y dijo solemnemente. Presentaré una queja ante el Ministerio de Magia y la Confederación Internacional de Magos. Como representante de la juventud de Wicengamoreuk. Karkarov estaba estupefacto. No, todavía estabas apuntando a Hogwarts en este momento. ¿Por qué ustedes dos se unieron y me apuntaron con sus armas? Los pequeños ojos de Hermione miraron a William. William le guiñó un ojo en secreto. Presumir, quién no lo haría. Ludo se secó el sudor de la frente y se volvió para mirar a Crouch. Crouch se paró fuera de la abertura del fuego y, después de un rato, dijo: "Los Beauxbatons no pueden ir. Tenemos que cumplir con la carta. El estatuto establece claramente" Cualquiera cuyo nombre sea rociado del cáliz de fuego, debe competir en el torneo de los tres magos. Dumbledore asintió levemente. ¿Cómo surgió esta situación? No lo sabemos. Pero en mi opinión, no tenemos más remedio que aceptar. Todos tienen que jugar. Maxim miró a Karkarov de nuevo, como si pensara que él era el despreciable villano. ¿Está bien? ¿Continuamos? Ludo se frotó las manos y miró a las personas en la habitación con una sonrisa. ¿Vas a guiar a nuestros guerreros? ¿No? Party, depende de ti. Está bien, dijo Crouch con severidad, el primer proyecto es poner a prueba tu temple, así que no te diremos de qué se trata. Atreverse a enfrentar lo desconocido es una cualidad importante de un mago, muy importante. El primer proyecto se llevará a cabo el 24 de noviembre frente a otros estudiantes y el jurado. Los Warriors no pueden solicitar ni aceptar ninguna ayuda de sus maestros para completar el programa de competencia. Cuando el guerrero enfrentó la primera ronda de desafíos, la única arma en su mano era su varita. Debido a la exigencia y larga duración de los juegos, los Warriors no están tomando los exámenes del año escolar. Después de que Crouch anunció que había terminado, todos se fueron. Ludo y Crouch se quedaron atrás deliberadamente. Ludo se puso pálido y dijo. Dumbledore, de repente me di cuenta de una cosa: el dragón de fuego que preparamos para nuestro primer proyecto es seriamente insuficiente. Originalmente, solo se necesitaban tres dragones de fuego, pero ahora se necesitan 23, ¿quién puede conseguir tantos? Maldito Kárkarov. Además, después del ataque de la mascota de la Copa del Mundo, ¿quién se atrevería a poner tantos dragones de fuego en la escuela? Dumbledore dijo con calma: Ya tengo algunas ideas. Nuestro primer proyecto debe cambiarse. Está bien, ahora que tienes una idea, el señor Crouch se giró para mirar a Dumbledore. Se está haciendo tarde, así que volveré primero. Dumbledore miró a Crouch con una mirada ligeramente preocupada. ¿De verdad no quieres quedarte en Hogwarts esta noche, Barty? Sí, Dumbledore, debo volver al departamento, dijo el señor Crouch, en un momento muy ocupado. Puse al joven Uetervia a cargo temporalmente, él es muy entusiasta, para ser honesto, un poco demasiado alto, entonces, ¿por qué no vienes y te tomas un trago antes de irte? Dijo Dumbledore. Vamos, Party, no me voy a quedar aquí. Ludo estaba muy emocionado. El torneo décimo power es mucho más emocionante y divertido que estar sentado en la oficina. No estoy de acuerdo contigo, Ludo el tono de Crouch mostró su habitual impaciencia. A Ludo no le importó, y envió a Crouch, dejando a Dumbledore solo parado allí. Pronto, Snape vino de la esquina y preguntó, ¿por qué dejaste que la gran mierda hiciera tantos guerreros? Sigue siendo un grupo de magos menores de edad. ¿No sabes que el torneo de los tres magos es peligroso? Dumbledore no respondió, pero preguntó, ¿cómo está Karkarov? Él no confía en mí y me está evitando a propósito. Está demasiado asustado, asustado por el regreso de Voldemort, asustado por tu antiguo colega. Los ojos de Dumbledore eran profundos. Ayúdame a vigilarlo y comunicarme más con él. Será mejor que te rindas pronto, no será nuestro. Resopló Snape y volvió al tema original. Será mejor que prestes más atención a la competencia que Karkarov. Ten cuidado con tus preciosos estudiantes, muere en la competencia. Severus, no te aferres a lo que ha pasado. El anciano sonrió y palmeó el ancho hombro de Snape. Un mago dijo algo muy poético. Si no puedes cambiar el pasado, ¿por qué no oler las flores? No es M. Nicole May quien lo dijo de nuevo, ¿verdad? No, yo dije eso. Estalló un carnaval en la torre de Gryffindor. Hermione, la más famosa, merecía los más cálidos aplausos. Angelina corrió frente a ella y dijo emocionada. Genial, guerrera de Gryffindor. Hermione, debes ganar el campeonato. Oh, Angelina, me has olvidado. Dijo Fred. Hermione no es la única guerrera, yo tampoco. Vamos, Fred, tú no eres George. Angelina, ¿cómo nos distinguiste a los dos? George, que llevaba vino, levantó la cabeza y dijo sorprendido, secreto. El brazo de Angelia descansó naturalmente sobre el hombro de Fred y le guiñó un ojo. ¿No es así, Fred? Al ver interactuar a Fred y Angelina, George se sintió un poco perdido como si Fred estuviera completamente lejos de él. Por una fracción de segundo, pareció entender por qué lo eligieron como guerrero en lugar de Fred, en palabras de Guillermo, único. El poder de un solo perro es infinito. No haga. No quiero este tipo de poder. Ron sonrió entre la multitud, nunca le habían prestado tanta atención, nunca ha sido Harry antes. Cada vez que alguien veía a Harry, lo hacían a un lado y lo soportaba en silencio, sin decirle una palabra. Esta vez, finalmente fue su turno. A Ron le encanta este tipo de escena y le encanta que lo feliciten y lo halaguen. Al igual que Krum, donde quiera que vaya, alguien lo busca para firmar. Ron tomó una copa de vino, luego otra copa de vino. Cuando se le preguntó cómo se convirtió en guerrero, describió cómo arrojó el pergamino al cáliz de fuego. Después de beber siete u ocho botellas de vino, la historia se volvió cada vez más completa y extraña. En la segunda mitad de la noche, no había mucha gente en el salón y Ron caminó borracho hacia el dormitorio. Sentándose en la cama de Harry, despertó a Harry que estaba durmiendo. De hecho, Harry se despertó después de que entrara Ron. O mejor dicho, nunca se durmió. Harry se sentó y miró a Ron, que estaba tan lleno de alcohol. También tenía atada a su alrededor la bandera roja brillante de Granada. Harry, soy un guerrero, Ron eructó. Harry se tapó la nariz y trató de ayudarlo a desatar la bandera, pero fue empujado. No lo desates, voy a dormir con él. Tapado, Ron estaba sonrojado, con una cara pecosa, una cara que parecía una fruta de dragón rota. Harry, soy un guerrero. Repitió. Felicidades, Ron. Dijo Harry, exageradamente entusiasta, sin sonar como suyo en absoluto. Fantástico, guerrero, es asombroso. Yo también lo creo, Harry dijo Ron triunfalmente. No sabes, resulta que no son solo mil galeones, sino que los guerreros no tienen que tomar los exámenes de fin de año, eso es genial. Harry murmuró. Sí. No le importaban en absoluto mil galeones, y no creía que fuera bueno no hacer el examen. Harry solo estaba pensando. Si él también se convirtiera en un guerrero. Su cara estaba arrugada. No podía mentirse a sí mismo, seguro que esperaba que el guerrero elegido fuera él mismo, no Ron. Pensando en esto, Harry sintió que había sido tratado injustamente. William puede convertir a Ron en un guerrero, ¿por qué Dumbledore no le permitió ser un guerrero? Harry sintió que no podía compararse con Hermione, ya sea en términos de calificaciones o poder mágico, ella y William lo habían salvado muchas veces. Pero sigue siendo mejor que Ron. Una voz interior dijo justamente. Tal vez Dumbledore pensó que era demasiado peligroso. Pero Harry piensa, el peligro que ha experimentado en los últimos años ha sido más de una vez. Ron puede ser un guerrero, no tiene motivos para no serlo. Harry dejó escapar una risa burlona para sus adentros, pero luego se sintió enfermo de nuevo. Ron es su mejor amigo en el mundo, será porque no se convirtió en guerrero y se convirtió en guerrero, debe estar deprimido. Imposible. Ron no prestó atención a la expresión de Harry y dijo emocionado, Harry, si puedo ganar el campeonato, no solo puedo pagar todo el dinero, sino que puedo comprar lo que quiera en el futuro. Bueno, entonces tienes que tener cuidado, he oído que es peligroso, dijo Harry. Escuchó su voz apasionada, ya no tan falsa, y finalmente respiró aliviado. Escúchame, Ron, aún así ten cuidado, solo estamos en cuarto grado y no tenemos suficientes hechizos, no te preocupes, el profesor Dumbledore no nos verá morir, ya que celebraron el torneo de los tres magos, ¿no crees? Ron dijo con indiferencia. Yo tampoco soy un tonto, si ellos pueden manejar el torneo de los tres magos, no tengo razón para no hacerlo. Por supuesto, iré a la biblioteca mañana temprano para estudiar y encontrar algo de magia útil. Ron tomó la mano de Harry con entusiasmo y preguntó borracho. Harry, ¿me ayudarás? Harry asintió con seriedad. Por supuesto, somos los mejores amigos. Guerrero, soy un guerrero, el borracho Ron seguía murmurando. Harry suspiró mientras miraba a Ron acostado en su cama. Se levantó de nuevo, deshizo la bandera del cuerpo de Ron con dificultad y la arrastró de vuelta a su propia cama, cubriéndola con las sábanas. Después de que todo esto estuvo hecho, el exhausto Harry se recostó en la cama, mirando la cortina carmesí aturdido. Después de quedarse despierto hasta la mitad de la noche, Harry, quien finalmente se durmió, tuvo un sueño. Se convirtió en un guerrero, pero los demás lo consideraban un mentiroso, e incluso Ron lo ignoró. El carnaval no solo se lleva a cabo en la casa Gryffindor, las cuatro universidades han realizado diferentes grados de celebración. Entonces, cuando William llegó al auditorio por la mañana, había pocos estudiantes. Un momento después, llegó Hermione. Estaba de buen humor, se veía de buen humor y no tenía nada de sueño. William bostezó y dijo: Oye, tu hospital no celebró anoche. Eran las 12 en Ravenclaw y el profesor Flidwick vino y trajo mucho vino. La academia también realizó actuaciones de canto y baile, tocando viento y tirando. Si no hubiera hecho una cita con Hermione, podría haberse quedado dormido hasta tarde en la mañana. Celebración, por supuesto Hermione se sentó en la mesa de Ravenclaw, pero solo me quedé 10 minutos y corrí. Sabes, me emborracho fácilmente. No me atrevería a beber sin ti. ¿No viste lo heroico que fue que anoche? dijo Midian con una sonrisa. Sin embargo, es una buena bebedora, y el profesor Flidwick se emborrachó. Hermione trajo el desayuno de los dos de la mesa. Le entregó un sándwich a William y le preguntó: ¿Por qué vamos hoy? Sigue haciendo el champú, tengo varias fragancias listas, mira cuál te gusta, dijo William. También iba a darle a Agrid un sabor que le gustara. De lo contrario, cada vez que usa aceite lubricante, es realmente terrible. Está bien, vayamos al área restringida de la biblioteca para pedir prestados dos libros, dijo Hermione. Termine de leer el libro de las maldiciones que tomé prestado la última vez. Pero no te quedes ahí, o pronto vendrán a nosotros para firmar. William sintió la necesidad de aconsejar a Dumbledore que retirara todos los libros que presentaban maldiciones del área restringida. A medida que pasaba el tiempo, había más y más estudiantes alrededor, y todos los señalaban a los dos. Hermione se tragó su desayuno de todo corazón, instando a William a que se fuera rápidamente, no quería que la observaran como un mono. En ese momento, Kroon salió del auditorio. Sorprendentemente, no se sentó en la mesa de Slytherin, sino que caminó hacia los dos. Sin embargo, sus movimientos para caminar parecían un poco descoordinados, sus piernas estaban un poco fuera de forma y sus hombros obviamente estaban doblados hacia adelante. Obviamente, esto es causado por sentarse en un palo de escoba durante mucho tiempo. Bueno, Kroon logró disipar la noción de William de ser un jugador de Kidditch. O compra tu propio club y juega. Después de que Kroon se acercó, miró a William y preguntó. ¿Cómo lo hiciste? ¿Convertir a tanta gente en guerreros? Lo siento, William se limpió la boca y dijo: No entendí muy bien lo que querías decir. Vamos, sé que lo hiciste, aunque mis compañeros de clase no lo admitirían, Krum alzó sus pobladas cejas. Solo tengo curiosidad: si puedes convertirlos en guerreros, ¿por qué no eres tú mismo un guerrero? William miró a Krum con sospecha, y la expresión parecía decir: ¿Me estás enseñando qué hacer? No me malinterprete, no lo estoy culpando, señor Stark, dijo Krum lentamente. De hecho, soy fanático de ustedes dos, y comencé a seguirlos después del incidente de París el año pasado. ¿Recuerdas la noche de la final de la Copa del Mundo? A mí también me secuestraron, fue usted, señor Stark, quien me salvó. También te escribí una carta para expresarte mi agradecimiento, ¿la has recibido? William negó con la cabeza, no lo parece, ¿verdad, Hermione? Hermione también es vaga. Probablemente no. De repente recordó que ninguno de los dos leyó la carta en absoluto, sino que la trataron como un mensaje de texto no deseado, que finalmente Ron recopiló. Krum estaba un poco molesto y rápidamente dijo, Señor Stark, sé que es estudiante de Hogwarts, y estaba muy emocionado cuando llegué. Me encantaría pelear contigo, como un guerrero. Ya que tienes la habilidad de convertirlos en guerreros, ¿por qué no participas? Para ser honesto, estoy muy decepcionado, decepcionado. ¿Qué quieres decir con que crees que William tiene miedo de participar? Hermione alzó las cejas. ¿Por qué no participó? Puedes preguntarle a tu director Karkaroff. ¿Qué quieres decir? Krum miró a Hermione. Su director le prohibió a William participar, dijo Hermione con impaciencia. Karkaroff cree que la fuerza de William es demasiado fuerte. Si participa, tu escuela no tendrá ninguna posibilidad. Durmstrang está fuera del torneo de los tres magos y William no está prohibido. Hermione resopló. ¿Por qué, tu director no mencionó esto? De lo contrario, ¿cuál crees que es la línea de edad? Kroon se sorprendió, miró a Hermione y dijo: Él no lo dijo. Ahora que lo sabes, deja de decir por qué no. Una cosa tan estúpida, dijo Hermione. Incluso si William no participa, el campeón será Hogwarts. Yo también soy uno de los guerreros. Los ojos de Crum se abrieron mirando a Hermione. Había más y más estudiantes mirando alrededor y William y Hermione se pusieron de pie al mismo tiempo, listos para ir a la sala de los menesteres. "Oigan, ¿a dónde van ustedes dos? No estoy familiarizado con Hogwarts, ¿pueden llevarme por la escuela?" preguntó Crum apresuradamente. William mostró una expresión sin palabras. Los dos están muy ocupados y no tienen tiempo para ser su guía turístico. Hermione obviamente pensó eso, frunció el ceño. Lo siento, puedo presentarte a un amigo si necesitas una guía. Su nombre es Ron, y es tu fan. Hermione hizo señas de repente y gritó: Harry. Harry entró al auditorio con una mirada soñolienta en su rostro, no había dormido bien la noche anterior y fue despertado en la mañana por los ronquidos de Ron. En ese momento, justo cuando entraba al auditorio, escuchó a Hermione llamándolo. Harry se acercó para encontrar a Krum también. ¿Qué pasa, ustedes dos? ¿Dónde está Ron? Nuestro compañero de clase de nuestra escuela amiga parece necesitar un guía turístico, preguntó Hermione. Ron todavía está durmiendo, dijo Harry sin palabras. Anoche, Ron dijo que iría a la biblioteca temprano en la mañana. Por la mañana, Harry le dijo a Ron que se levantara, pero él dijo que volvería mañana y luego se volvió a dormir. Harry creía en su maldad. Krun miró fijamente la frente de Harry, donde vio dos cicatrices. Al ver que más y más estudiantes venían a mirar, Hermione tiró de la manga de William. William entendió, e inmediatamente sacó su varita y lanzó el encantamiento del cuerpo ilusorio. Bajo los ojos asombrados de los estudiantes, los dos desaparecieron en el aire y huyeron. Krun seguía mirando la cicatriz, con una expresión iluminada en su rostro. Harry rápidamente se cubrió la frente con el flequillo y recordó. Los dos ya se fueron. Kroon giró la cabeza y descubrió que el hombre realmente se había ido. ¿Dijiste, a dónde suelen ir? ¿Cómo sé eso? Harry se encogió de hombros. William y Hermione a menudo no ven a la gente en todo el día y, a veces, no aparecen cuando comen. Harry miró a Kroon con un pensamiento absurdo. Parece que la estrella también persigue estrellas. Tal vez quieras echarle un vistazo a la biblioteca, sugirió Harry. ¿Son pareja? Preguntó Krum de repente. Cuando leo los periódicos, los dos suelen aparecer juntos. Fueron juntos a Venecia durante las vacaciones de verano. Probablemente, aunque no lo admitieron públicamente, se rió Harry. Pero han sido inseparables durante años. Decir que William y Hermione no son amantes, no lo creería. El rostro de Krum estaba un poco sombrío, de repente señaló la puerta y preguntó. Oye, ¿quién es esa chica? Parece ser una de las guerreras. Harry miró desde la distancia y vio que Krum se refería a Cho. Esa chica también es bonita, dijo Krum. Harry dejó de sonreír de repente, su rostro no era mucho mejor que el de Krum. Sí, es hermoso el tono de Harry se volvió áspero. Pero ella tiene novio. El tipo es bastante grande, y es celoso y le gusta golpear a la gente. No debes meterte con esa chica. De lo contrario, serás derrotado. Harry balbuceó krun murmuró insatisfecho por desgracia, todas las chicas hermosas son famosas, ¿de qué sirve ser una estrella internacional? Harry lo pensó y dijo, por cierto, no vayas a la biblioteca. William y Hermione iban a menudo a la oficina del profesor Snape, puedes ir allí y encontrarlos. ¿Profesor Snape? Krun miró sospechosamente a Harry. Un profesor muy hablador se rió Harry. Ve rápido. Hay más guerreros y el mayor resultado es no vale nada. Hay uno de cada una de las tres escuelas, que es naturalmente precioso y llama la atención. Pero hay más de dos docenas, más de prefectos, así que no es tan raro. Hogwarts está bien, hay muchos estudiantes, y están asignados a cada casa, tantos como Gryffindor, pero solo hay tres guerreros. Pero Beauxbatons y Durmstrand son diferentes. Cada escuela trajo una docena o más de estudiantes, buen chico, más de la mitad de ellos eran guerreros. Esto trae muchos problemas. Por ejemplo, Maxima agitó la mano. Apoya a los guerreros de tu escuela. Pero, los fans no son suficientes. Es decir, cada persona se divide en un abanico y algunos guerreros no se dividen en personas. Sin mencionar algunos guerreros que quieren apoyar a otros. Por ejemplo, la famosa Hermione, que salvó París después de un año de publicidad por parte del Ministerio de Magia francés, puede ser llamada el ídolo de todos los Beauxbatons. Otro ejemplo es Furon, solo por su belleza, hay un montón de guerreros llorando y gritando para levantar la mano durante el juego. Esto equivale a comer pollo, acercarse a la final y descubrir que lo opuesto es mi ancla favorita. Los fanáticos del amor verdadero deben estar disparando una ola, y los fanáticos de los perros lamiendo se convertirán en mensajeros y enviarán sus cabezas de tercer nivel allí. También puedes encontrar a otras personas para hacerte estallar. Pero en Hogwarts, la situación era bastante diferente. La escuela se divide según la unidad del colegio, directamente. Cada patio solo apoya a sus propios guerreros, los demás guerreros son herejes. Y los herejes deben ser derrotados. De repente, fue como si fuera el momento de competir por la Copa de Kidditch. Da la casualidad de que no hay Copa de Kidditch este año y el torneo de los tres magos ha jugado un papel suplente perfecto. Bajo las miradas desconcertantes de Batons y Durmstrang, las luchas internas en Hogwarts comenzaron así de vigorosamente. Inesperadamente, Ufflepuz, uf, a quien siempre le gustó hacer una fortuna en silencio, disparó el primer tiro de la lucha interna. Hicieron una afirmación de alto perfil. Cedric es el guerrero ortodoxo de Hogwarts, y todo lo demás es trampa. Y por una buena razón. Solo él es un verdadero mago adulto, los otros guerreros son menores de edad. En cuanto al Capitán Gorila de Slytherin, es un adulto, pero debería haberse graduado, pero aún se mantuvo en un nivel. Este tipo de vergüenza de Slytherin, por no hablar de los pequeños tejones, la Academia de las Serpientes ni siquiera lo reconoce. El habitual tejón honesto de repente hizo un alto perfil y Gryffindor se negó a aceptarlo. Los guerreros se basan en la fuerza, no en la edad. La habilidad de Hermione para ser una guerrera a una edad temprana muestra su fuerza. Además, se reconoce su fuerza. De lo contrario, ¿también salvarás París y destruirás Venecia? El culto de Hermione, el mejor del mundo, sin explicación. En cuanto a los hermanos Weasley, bajo la luz de Hermione era demasiado tenue. Por ejemplo, Ron, al igual que el capitán orangután de la Casa de las Serpientes, fue directamente ignorado por los leoncitos. Ravenclaw tampoco estaba feliz. ¿No escuchó lo que dijo el profesor Snape ese día? Déjame decirte sin lugar a dudas. Todos los Warriors están hechos por William. Y la guerrera de Ravenclaw es Autumn, que naturalmente representa una especie de orden imperial. Así es, Stark ha decidido que Kiulai será el guerrero. Además, Eagle Academy ganó la Copa de la Academia durante cuatro años consecutivos y la Copa de Quidditch durante tres años consecutivos, abrumando al mundo y abrumando a otras academias. ¿Es esto falso? ¿Qué tipo de pescado apestoso y camarones podridos es Gryffindor? También rompió el récord de puntaje más bajo el año pasado, y vale la pena mencionar a los Warriors. Sliterin abrió la boca, pero miró a su alrededor y se dio cuenta de que realmente no tenía nada de qué presumir. Un Malfoy, un capitán gorila, ninguno de estos guerreros puede manejarlo. Eso no se puede hacer mirando a mi alrededor, solo puedo volar a mis antepasados. Cuyo antepasado nunca ha sido más rico, Sliterin es la academia con más guerreros. Desde la antigüedad, pensé, los guerreros deberían ser las serpientes. En el caso de las luchas internas sin parar, todos ignoraron por completo a las otras dos escuelas. Todos coincidieron en que el campeón final debe pertenecer a Hogwarts. La mayoría prestan atención a Krum y Fleur, en cuanto a los guerreros variopintos de la otra escuela, a nadie realmente le importa. Es como si a nadie realmente le importara si Barbados se separara del Ministerio Británico de Magia. Cuando todos vieron esta noticia en el pequeño rincón del diario El Profeta, solo murmuraron, ¿Dónde está Barbados? Este tipo de guerra en los cuatro patios también continuó descaradamente en el salón de clases. Klagen y Marieta se pelearon directamente en la clase de transformaciones y casi se pelean. La profesora Ampronagalle estaba enojada, golpeó la pizarra por séptima vez y dijo en voz alta: "Lo dije arriba, lo dijiste tú abajo, lo dije yo, lo dijiste tú. O vienes y dices, bajo y me siento". Toda la clase se quedó en silencio de inmediato, con la cabeza inclinada como una codorniz. El profesor Snape incluso llevó el Yin y el Yang al extremo. En la clase de pociones, entregó el papel de piedra lunar que había arreglado. El papel de Q tiene una P negra larga y puntiaguda en la esquina superior. Las puntuaciones de Hogwarts se dividen en cinco grados. O, E, A, P y T representa excelente, bueno, pasajero, pobre, terrible y peor, trolls. William verificó, y el trabajo de Q apenas pudo dar una A. Por supuesto, sea estricto, dé una P y podrá contar el pasado. Si normalmente das A, pero ahora es el periodo del torneo de los tres magos, Snape, por supuesto, tendrá que apuntar a una ola. Lo vi burlándose y caminando rápidamente entre los compañeros de clase. El nivel general de la tarea esta vez es terrible. Por ejemplo, nuestros guerreros de Ravenclaw, pensé que al menos una E. ¿Es este el nivel de los Warriors? Estaba tan decepcionado. Snape miró a Q con sarcasmo. Aconsejo a alguien que abandone el torneo de los tres magos lo antes posible, o de lo contrario puede ser relegado el próximo año. Los estudiantes de Ravenclaw miraron a Snape. Al profesor Snape no le importó y continuó: Si entregas algo como esto en los Timos, la calificación que te doy es lo que obtendrás. Entonces, todos deben tener una comprensión clara de ustedes mismos. Hizo una pausa por un momento y dijo: Está bien, saca el tema el año pasado el profesor snape desperdició un año entero enseñándoles a todos cómo hacer una poción de veneno para lobos y cómo matar a un hombre lobo este es un contenido transversal y fuera del plan de estudios después de desperdiciar todo un año las calificaciones de todos se vieron naturalmente afectadas si esto continúa definitivamente afectará el título de snape de no uno en la tasa de aprobación por lo que también explica las preguntas del examen escrito por primera vez sin embargo, el profesor Snape parecía inexperto. ¿Todavía vale la pena hablar de esta pregunta? Arrastró su grasienta voz mientras caminaba por el salón de clases. Ya está mal a primera vista. B puede descartarse, C obviamente no está en línea con el significado de la pregunta, así que elige D. Me sorprende que puedas equivocarte mucho con esta pregunta. En la confusión de la multitud, el profesor Snape rápidamente analizó la pregunta. Después de clase, todos salieron del aula del sótano con caras desconcertadas. ¿De qué se trata esta clase? Parecía que había vuelto a sus sentidos, pero no entendía nada, muy herboso. Hasta cinco minutos después de la clase de conservación de criaturas mágicas, Q todavía se quejaba de él. No es nada de lo que avergonzarse, Q, solo una P, una P saludable y enérgica, consoló Miriam. Pero, la expresión de que era extremadamente seria, P significa malo, definitivamente no podré aprobar mi clase de pociones, eso es porque el profesor Snape nos calificó de acuerdo con los estándares del examen Timos, dijo William rápidamente. Aunque eres una P ahora, habrá muchos cambios entre ahora y el examen. ¿Tienes suficiente tiempo para mejorar y mejorar tus notas, no? Bueno, tiene sentido Q sostuvo su barbilla y asintió por cierto, ¿cuál fue tu calificación, William? Oh. ¿Han terminado su conversación, William? ¿Autumn? Agrit tosió con fuerza. Llevamos cinco minutos en clase. William y Q levantaron la vista y descubrieron que todos los estaban mirando, por lo que rápidamente se callaron. Agrit siguió el ejemplo de la profesora Ampgonagalli y dijo: Perdieron un minuto y esta clase terminó. Dos puntos de Ravenclaw. Como dijo la profesora McDonagall, quinto grado es o. W año de examen LS, todos los estudiantes deben estar nerviosos. El resultado de la tensión es, el profesor se ha vuelto severo. El profesor Fligwick, que originalmente era bondadoso, se ha convertido en un viejo duende de gringos. La severa profesora McDonagall ya ha llegado directamente al reino de la menopausia. La profesora Trelaune y también tomó la iniciativa de explicar, de vieja mentirosa que no come fuegos artificiales, lo que suele desdeñar para hacer el examen. Solo el profesor Snape seguía siendo el mismo, templando su yin y yang día tras día. Los profesores comenzaron a ser estrictos y, naturalmente, Agrid hizo lo mismo y comenzó a deducir puntos. De hecho, no es culpa de Agrid, son los otros profesores quienes lo derribaron. Los profesores obviamente tienen sus propias oficinas, entonces, ¿por qué la escuela tiene que habilitar salas públicas de docencia e investigación? Es para compartir y compartir experiencias con los docentes. Por supuesto, la sala de enseñanza e investigación es más a menudo un lugar para que los profesores intriguen y presuman a sus alumnos entre sí. Por ejemplo, cuando ganó la Copa de la Academia Seguidas, el profesor Snape deambulaba por la sala de enseñanza e investigación todos los días, e incluso sostenía el trofeo de Kidditch, por lo que Flitwick tenía que tocarlo. Cuando Ravenclaw se haga cargo de la pantalla, no irá mucho. La razón es simple: no quiero ver a ese enano muerto de Flitwick. Del mismo modo, los estudiantes de las cuatro universidades están discutiendo, ¿quién es más como un guerrero, no se pelean los profesores? Por supuesto que hubo una pelea, y también estaban discutiendo en la sala de enseñanza e investigación. William es la raíz de todos los males, y él solo ha destrozado a Hogwarts. Aunque la sala de docencia e investigación esté llena de pólvora, no faltan las experiencias de vida que conviene impartir. A pesar de que Grid se quedó más tiempo en la escuela, era como un mordedor de uñas, en lo que respecta a su trabajo, era un joven novato que había estado empleado durante más de un año. Similar a la edad de enseñanza de William. William vio más de una vez, y la profesora McGonagall le dijo a Grid que fuera más estricto, especialmente a W año de exámenes de LS, no te rías con ellos. Por lo tanto, Agrit, que nunca dedujo puntos de William I. Q, también comenzó a ser valiente. En poco tiempo, dedujo puntos de varios estudiantes. Todos de repente se volvieron honestos. Agrid es valiente, pero las lecciones que enseña son incluso peores que las de Ojoloco. La magia que enseña Modi no tiene nada que ver con los exámenes, pero puede salvar vidas en momentos críticos. Lo que Agrid enseñó no solo es irrelevante para los exámenes, sino que los momentos críticos pueden ser fatales. Esas pequeñas bellezas llamadas quisquillosos para comer por Agrid, caracoles de cola fritos, han crecido hasta alcanzar la asombrosa altura de 1,5 metros. Además, le gusta matarse unos a otros, como criar un gu, pero Agrid insistió en que todos cultivaran caracoles de cola fritos. También presentó nuevas ideas en esta clase. La razón por la que los caracoles de cola frita se matan unos a otros es porque no tienen dónde liberar su exceso de energía. Para abordar esto, Agrid propone: cada compañero de clase tiene que aptar un caracol de cola de alevín con una cuerda y sacarlo a pasear. Eso no es un perro, Agrid, es un caracol. Clagen no pudo evitar decir: Está bien, no son nada peligrosos. Saludó a Grid. Solo ata la cuerda a la mitad del caracol. Bueno, me temo que necesitarás usar tus guantes de piel de dragón como precaución adicional. Todos fueron a buscar la cuerda de inmediato, listos para amarrar la cola de caracol frita. Aprovechando esta oportunidad, Grid se enfrentó a Q con una cara seria y dijo: Entonces, vas a la competencia, Cho. Juega a la hegemonía. Sé el guerrero de la escuela. Otoño asintió. Sí. Bajo las cejas pobladas y despeinadas de Agrid, sus ojos negros como escarabajos parecían muy preocupados. Niños, ¿no saben lo peligroso que es eso? Bien. Le dije a Ron en la mañana que todavía estaba indiferente, pensando que no importaba lo peligroso que fuera, no podía ser más peligroso que volarle la cola a un caracol, de hecho, Q también piensa lo mismo, y también piensa que soplar caracoles con la cola es más peligroso. Los caracoles de cola frita de un metro cinco eran sorprendentemente poderosos, sin mencionar que ya no se veían carnosos, sino que desarrollaron una gruesa capa de armadura gris blanquecina. De vez en cuando, con un crujido aterrador, la cola de un caracol explota, propulsándolo varios metros hacia adelante. Más de un compañero de clase fue arrastrado al suelo por él, luchando desesperadamente por ponerse de pie. Esto no es caminar con los caracoles de cola fritos, sino ser caminado por los caracoles de cola fritos. El caracol de cola frita de William también se volvió irritable, y su cola de repente apuñaló hacia su mano. ¿Cómo podría aguantar, William? Con un movimiento rápido de su mano izquierda, la espada plateada se alejó de inmediato, cortando directamente la cola del caracol que explotó, provocando innumerables chispas. Yo oro. El caparazón de esta cosita es muy grueso. Se puede vender a las hadas para hacer armaduras. Descubrió un uso para los caracoles de cola fritos. William dio un paso atrás, y una espada larga y gruesa apareció nuevamente en su mano derecha. Esta es un arma comprada a un duende, aunque no es tan buena como la espada de Gryffindor, la artesanía del duende es exactamente la misma. Al menos más afilada que la espada de alquimia que envió Dumbledore. Vi a William sosteniendo una espada en cada mano, y la espada en su mano derecha barrió una luz deslumbrante, que fue a apu directamente desde la cintura del caracol de cola frita. Todo el caracol de cola frita fue clavado al suelo por él. Arma de hada que absorbe sustancias que la fortalecen. La espada de Gryffindor, que absorbe el veneno del basilisco, puede destruir los orocruxes. Y la espada en la mano de William no ha sido envenenada, por lo que el caracol de cola no murió. Sorprendentemente, cuando sacó la hoja, el caracol de cola frita parecía un poco asustado y completamente honesto. No te apuñales. No sé lo bueno que es el tío. No es barato. Bajo la mirada sobrecogedora de todos, William agitó su varita y transformó la piedra en el suelo en una patineta usando transfiguración. Tiró de dos cuerdas más y las ató a la patineta. William se paró sobre él, y cada vez que explotaba la cola del caracol explosivo, la patineta se arrastraba hacia adelante 3 o 4 metros. Como resultado, los caracoles explosivos de Agrid se convirtieron en un vehículo completamente nuevo, como un motor que escupe fuego. Entrenador, quiero aprender esto. Todos los estudiantes miraron sus caracoles fritos con ojos de fuego. Un grupo de estudiantes de Beouts Buttons se sentó en una gran sala para la clase. Desde esa ventana del piso al techo, solo podíamos ver la escena en la que William apuñaló el vientre del caracol frito con su espada. ¡Genial! ¿Lo viste? Gritó una chica. Muy guapo. Mira, mira, te lo dije hace mucho tiempo, Stark es el mago más guapo, ¿todavía no lo crees? Esto es una locura. Estaba claramente en clase, y un grupo de brujas estaba gritando. Es regular, háblame de 55 a 50, dijo con amargura un estudiante de 17 años. Estoy interesado en esa espada, pero no sé dónde comprar una. Vamos, no puedes permitírtelo, Isaac. Se rió la primera alumna. Mi bóveda tiene una. Es un arma hecha por goblins. No puedes comprarla sin 50 o 60 mil galeones. 50 o 60 mil galeones, Isaac respiró hondo, qué pavor. Sin embargo, cuando pienso en el informe del periódico, Stark ganó 5 millones en el juego de la Copa del Mundo, 5 o 6 millones no es una pizca de agua. Rose, ¿no eres amiga de Stark? ¿Puedes invitarlo a nuestro carruaje? Preguntó apresuradamente otra bruja. Él me salvó, dijo Rose con una sonrisa irónica, ni siquiera es un amigo, ya es suficiente. Dijo otra alumna. Rose, lo invitaste aquí en nombre de agradecerle. Todas nosotras, las hermanas, te lo agradeceremos. Rose suspiró levemente, no es que nunca haya escrito una carta, pero se negaron cortésmente. Miró fijamente al joven mago, aturdida. Después de un rato, de repente dijo, "Glacour debería poder invitarla". Escuché, Stark y ella se conocen desde hace años. Nadie habló. De Cour invitó a Stark, ¿y qué más está pasando con ellos? Este es el enemigo público de todas las chicas de Beauxbatons. Ah, Stark viene hacia el carruaje, gritó alguien. Todos los estudiantes se pusieron de pie y corrieron afuera. Al frente del salón de clases hay un vaso grande. Pronto un profesor apareció dentro. Los estudiantes de Beauxbatons fueron llevados a Hogwarts, pero aún faltaba asistir a las clases de sexto y séptimo grado. Después de todo, también tienen que participar en Oulsine.e.w.ts. Es imposible que los maestros vengan a Hogwarts, y solo pueden realizar clases remotas de video de esta manera. Entonces, se quedó estupefacto. Acaba de ir al baño hace un momento, ¿por qué volvió y los estudiantes desaparecieron? Grave accidente de enseñanza. William, ¿estás seguro de que quieres encontrar a Madame Maxime? Al otro lado de la hierba, Q no pudo evitar preguntar. Ella no parece una buena conversadora. ¿Aún quieres aprobar el examen? Preguntó William. Q vaciló. Creo, pero. Está bien. De acuerdo con la tendencia actual, probablemente no puedas pasarlo, dijo William a la ligera. El torneo de los tres magos se lleva a cabo este año y la escuela ya es muy popular. En la clase de defensa contra las artes oscuras, ojo loco Modi les enseña a todos cómo lidiar con la magia oscura y cómo resistir la maldición imperdonable todos los días. No hay contenido de examen en absoluto. Clase de conservación de animales fantásticos, Agrid hace que todos se encarguen de los caracoles de cola de bomba. William también llevó a todos a patinar hoy. Es indignante que los alumnos aprueben estos dos cursos solos. Y la clase de porciones, las preguntas del examen escrito, la forma en que el profesor Snape explicaba, la mayoría de los estudiantes no podían entender. ¿Cuántos estudiantes necesitan tutoría? La más escandalosa es la respuesta de referencia que circula en la escuela. Hablando de la respuesta de referencia, William estaba muy enojado. Seriamente afectó las calificaciones de los estudiantes de Hogwarts. Quiere denunciarlo. William piensa: A Cali Mystery Shop, es hora de dedicarse a la educación. Quiere abrir un pequeño curso para aquellos necesitados de conocimiento y preparación para los exámenes. Ganar dinero es segundo, la clave es que la educación de las islas británicas brille. Entonces, ¿a quién buscar tutoría? Por supuesto, es la dama guerrera de Beauxbatons. Estos estudiantes están en séptimo grado y acaban de aprobar 6 exámenes owls. Puede ser traído por Madame Maxime, también debe ser el mejor estudiante. Está totalmente bien venir a enseñar a los estudiantes en Hogwarts. El precio para los profesores extranjeros es naturalmente más alto. William realmente no se trata de hacer dinero, simplemente para que los estudiantes sepan que el conocimiento no tiene precio antes de que william llamara a la puerta la puerta de madera con el logo de beaux batons se abrió rápidamente salió un grupo de alumnas de beaux batons William y Q pensaron que iban al castillo, por lo que cedieron un poco. Sin embargo, las jóvenes y hermanas de Jung Ying y Yan Yan saltaron del carruaje, pero no se fueron. En cambio, William estaba rodeado y parecía estar listo para atacar. William tocó su varita y, una vez asediado, mataría y sometería violentamente a estas jóvenes. Es solo que no atacaron, sino que susurraron juntos. Ve a preguntarle. No, ve tú. Déjame ir. Una de las chicas que se veía muy audaz empujó la puerta y entró. Tiene grandes ojos negros, una barbilla prominente y cabello largo y negro azabache. Hola, William, soy Elena, Elena Anaya, se presentó en cinco ingleses nativos. ¿Te pasa algo? William sonrió y dijo en francés. Bueno, estoy aquí para encontrar a Fleur, ¿está ella allí? Gabriel también está bien. Las chicas inclinaron la cabeza y dijeron algo. En realidad hablas francés, Elena se rió. Furon no está aquí. Si tienes algo que hacer, puedes decírmelo. Podemos encontrar un lugar remoto para hablar lentamente. Escuché que hay un hermoso campo de juncos al lado del lago negro. ¿Cuántos días llevas aquí esta vez? ¿Y realmente sabes sobre las famosas cañas en Hogwarts? En realidad, estoy buscando a Madame Maxime. Para tratar con este tipo de chicas, William tiene mucha experiencia, dijo tonterías. Dumbledore me pidió que la encontrara sobre los guerreros. Oye, Rose, ¿puedes encontrar a Madame Maxime? Solo di que la estoy buscando. En la multitud, Rose miraba a William, aturdida. Él preguntó en voz alta, pero ella no lo sabía. William extendió su mano y saludó frente a la niña, y ella finalmente volvió en sí, tan avergonzada que quería enterrarse en el suelo. William repitió: ¿Puedes ayudarme a encontrar a Maxime? Se mordió el labio y asintió: pediré ayuda. William sonrió cálidamente. Gracias, no te preocupes. Aunque la mujer asintió vigorosamente, se dio la vuelta y salió corriendo, obviamente tomándolo como un oído sordo. El grupo de brujas volvió a conversar con William, había vivido muchas batallas y era más que suficiente para lidiar con este grupo de pequeñas fanáticas. Durante un tiempo, hubo risas y risas continuas de la multitud. Q, que fue empujado a un lado, no podía entender el francés. Pero al ver a William y al grupo de chicas hablando acaloradamente, todavía chasqueó la lengua dos veces, ni ligero ni pesado. Escoria. Las comisuras de la boca de William se torcieron, y rápidamente se volvió hacia Q y dijo: Estoy hablando de negocios. Volveré en un rato, no digas tonterías con Hermione. Q solo resopló y tarareó: ¿Sueles llevar a Seid para hablar de negocios? ¿Cómo pudo, me llevó allí? William llevó directamente a la desgracia. La última vez, dijo que me llevaría a una tienda de pedicura. Sí, la que abrió la sirena fue prohibida el semestre pasado. Este tipo de táctica de autodestruirse 800 y matar a mil enemigos, a menudo puede ser inesperado. Q realmente no mencionó el asunto de informar a William a Hermione, pero murmuró sobre la princesa sirena. Lo siento, hermano. Pero mi seguridad es más importante. William guardó un segundo de silencio por Cedric. Rose regresó pronto y, bajo su liderazgo, William y Q se subieron al carruaje. Esta no es la primera vez que William sube a este carruaje, durante la Copa Mundial de Kidditch, siguió a Fleur. Por supuesto que fue en secreto, para evitar que Maxim lo descubriera. Los pasos resonaron en el corredor de mármol, y los tres llegaron rápidamente al final, donde un rayo de luz se derramó desde la habitación hacia el corredor. William, regresaré primero, todavía tenemos que ir a clase, Rose se sonrojó. Em, emocionalmente, todos se están saltando clases. Rose torció la esquina de su ropa, inclinó la cabeza y dijo, la próxima vez, si tienes algo, puedes venir a mí. Bueno, la próxima vez te dejaré encontrar a Madame Maxime. Después de despedirse de Rose, William y Q entraron en la habitación. Es una espaciosa habitación cuadrada con madera oscura en el suelo y el techo. Alrededor de las paredes, hay estanterías altas llenas de libros. También hay un enorme escritorio antiguo, en un lado se encuentra un reloj de péndulo de pie del maestro italiano Luke. William, ¿por qué eres libre de venir a mí? La voz de una mujer llegó desde el otro lado de la habitación. Madame Maxime se acercó y se sentó en el sofá. Cogió una botella de vino bellamente tallada, se sirvió una copa de vino tinto y sirvió otra copa para William y Kew. Los vinos de Rose menor, mi favorito, ella parpadeó. William sostuvo la copa y lentamente se acercó a su boca. Debo decir que Madame Maxime es una bruja muy atractiva, y es normal que a Hagrid le caiga bien. Pero, la diferencia entre los dos lados es un poco grande. Agrid era apenas descuidado e incluso vivía en una cabaña de troncos. Ciertamente, Maxim no podía soportar ese tipo de vida. Maxim también miró a William a través del borde de la taza, esperando que el joven mago hablara primero. Profesor, ¿sus alumnos van a ir a clase ahora? preguntó finalmente. Por supuesto que hay una clase. Maxim sacudió la taza. Los estudiantes que trajo eran en su mayoría de sexto y séptimo grado. A diferencia de Hogwarts, Beauxbatons, Buttons, Owls comienzan en sexto grado. En séptimo grado, tengo que prepararme para el examen n.e.w.ts. ¿No crees que es un inconveniente? William se rió. Es realmente inconveniente, dijo Maxim en voz baja. En realidad, Hogwarts tiene los mejores profesores, como el excelente profesor de pociones, el profesor Snape. Es amable, riguroso en la enseñanza, imparcial y tiene la primera tasa de aprobación en muchos años. El profesor favorito de Harry Potter. Y la gran profetisa, la profesora Trelaune, y, como todos sabemos, ella ha estado apostando a la pelota muchas veces en la Copa Mundial de Kidditch. El profesor Vince de Historia de la Magia es el mejor de la historia, los alumnos de su clase no dicen tonterías. Y Agrit, un brillante zoólogo mágico que se especializa en mestizaje y crianza. Moody, un exauror, aunque un poco cauteloso, su poder mágico no debe ser subestimado. Profesor de estudios Mugles Bubaji, armas nucleares, especialista en fuegos artificiales. No sé por qué, entre más ejemplos daba William, más sentía que Hogwarts, no tenía remedio. No trajiste a muchos estudiantes. Deberías estar en sus clases de Timos y Éxtasis. Pero muchos estudiantes no hablan inglés, Maxim negó con la cabeza, quien no conocía la historia interna. Esa es la pregunta clave. La mayoría de los estudiantes de Beouts Batons no hablan inglés. Tan bueno como Hibiscus, no hay ninguno en absoluto. La mayoría no son tan buenos como el inglés de Gabrielle. Esto es simple, solo necesitas un traductor, dijo William. ¿Traductor? Maxim había oído hablar de algo así por primera vez. Sí, los Mugles inventaron las máquinas de traducción hace décadas, que pueden traducirse a varios idiomas. Pero recuerdo que los artículos Mugles no se pueden usar en Hogwarts, ¿verdad? Se preguntó Maxime. Hogwarts tiene interferencia mágica y cualquier dispositivo electrónico fallará. No estoy hablando de traductores Mugles, sino de los traductores mágicos que hice William, negó con la cabeza. Hay muchas cosas en el mundo mágico, como grabadoras mágicas, no como las grabadoras Mugles, no usan electricidad. Estas cosas se pueden usar en la escuela y escuchar la radio. Lo mismo ocurre con el traductor. Este es un elemento de alquimia que William hizo de acuerdo con el libro de alquimia de Nico. Nico mismo no necesita un traductor. Vivió más de 600 años y habla la mayoría de los idiomas del mundo. Pero William lo necesitaba. La primera razón fue porque necesitaba entender la lengua Parcel. Sí, William había grabado previamente la voz de Harry para hipnotizar al basilisco. Más tarde, descubrí que era muy problemático, así que quise hacer un traductor de Parcel. Y el libro de alquimia de Nico, el primer volumen del contenido, tiene el método de producción de todos los elementos de alquimia que han aparecido en el mundo mágico. William estaba en él y encontró el proceso de producción del traductor mágico. ¿Aún puedes hacer algo como esto? Dijo Maxime sorprendido. Sí, el propósito de Akali Mystery Shop es cambiar el mundo mágico, dijo William con seriedad. No dijo una mentira. El mundo mágico es demasiado atrasado, William y Nico juntos pueden impulsar el mundo mágico durante 500 años. Esto es caro. Maxime vaciló como una tortuga. Sí, pero aprender un idioma extranjero, ¿cómo puedes tener miedo de ser caro? Si Durmstrang lo necesita, lo cobraré por día, 100 galeones al mes, pero ustedes, no quiero el dinero. Entonces, ¿qué quieres? Madame Maxime levantó las cejas. Espero darme algunos estudiantes graduados sobresalientes, organizar clases de recuperación todas las noches y dar clases de recuperación gratuitas a estudiantes de 5 años. ¿Examen Timo? Madame Maxime se rió. Tuviste una buena idea. Señora, este es un asunto de beneficio mutuo y me agitó su mano. Puedes usar los recursos de nuestra escuela gratis. No creo que el director Dumbledore lo rechace. Además, es solo una escuela intensiva. Todos solo enseñan una noche a la semana y no tomará mucho tiempo, dijo William. Está bien, Máxima sintió. Guillermo sonrió. ¿Cuánto debería cobrar por su clase de velocidad? De todos modos, el maestro no quiere dinero, tanto se gana por nada. Por desgracia, William está demasiado entusiasmado con la educación de Hogwarts. Esas respuestas de referencia que circulan en el mercado son realmente dañinas. Al anochecer, la profesora Amkgonagal tocó la aldaba de la puerta de animales tres veces, la puerta se abrió automáticamente y ella entró lentamente. La habitación estaba medio iluminada y medio oscura, y los extraños instrumentos plateados sobre la mesa permanecían en silencio, en lugar de zumbar y escupir humo como siempre lo hacían. Los retratos de directores anteriores en la pared están todos roncando y durmiendo en sus marcos. Al escuchar el movimiento, abrió rápidamente los ojos hasta la mitad y descubrió que era mal, murmuró algunas palabras y se durmió nuevamente aburrido. Detrás de la puerta, grandes pájaros con cabeza de cisne y plumas rojas y doradas dormitaban en sus perchas, con la cabeza escondida debajo de las nalgas. Aquí tienes, Minerva Dumbledore se sentó en la silla de respaldo alto detrás de su escritorio, inclinándose sobre la luz de las velas para leer los papeles. Llevaba una túnica púrpura con incrustaciones de oro y ojos azules, mirando a la profesora Ampgonagall. Profesor Dumbledore, ha vuelto. La profesora Ampgonagall sostenía una pila de documentos. Has tenido un buen viaje de fin de semana? No es muy agradable volver a visitar el viejo lugar, dijo Dumbledore con calma. ¿Te gustaría un vaso de ginebra? Agitó su varita y dos tazas aparecieron frente a él. Gracias, no la pasé bien la profesora McGonagall se sentó en la silla y frunció los labios. Los estudiantes están cada vez más tensos y Slytherin vuelve a chocar con Gryffindor. No importa cuán cercano sea un compañero, habrá diferencias Tumbledore tomó un sorbo de Ginebra. Mejorará después del primer programa. Sabrán que no es fácil para todos los guerreros. Eso esperan que Gonagall levantó las cejas. Si entendió correctamente, el director significa: el primer proyecto será difícil, difícil para otros estudiantes, y nunca más tendrá celos de otros guerreros. La señora Maxim espera permitir que sus estudiantes estudien en nuestras clases de Timos y Éxtasis, dijo la profesora Mkbonagai. Debería ser así. Hice esta sugerencia antes, pero ella la rechazó por completo porque no podía entender el idioma. Dumbledore sonrió. Me encantaría saber qué la hizo cambiar de opinión. Eso es lo segundo que quiero decir. La profesora McDonagall suspiró. William persuadió a Madame Maxime y llegó a un acuerdo con ella. ¿Protocolo? A William le gustaría postularse para un salón de clases grande con sprints nocturnos de Timo para los estudiantes. ¿Tutoria Sprint? Dumbledore estaba un poco sorprendido. Interesante, es una buena idea. Me di cuenta, algunos de nuestros estudiantes son realmente pobres. «Eso es lo que enseñan algunos maestros, y no tiene nada que ver con el examen Timo», dijo la profesora McGonagall enojada. «¿Cómo se atreve Modi, lanzar la maldición Imperius sobre los estudiantes uno por uno?» «Estoy de acuerdo», Minerva Dumbledore cruzó las manos. «Esa persona se está volviendo más fuerte. Creo que, será bueno que los estudiantes adquieran algo de conocimiento». El rostro de la profesora McGonagall se puso pálido. No te preocupes por sus exámenes, William no organizó una clase de velocidad. El director asintió y sonrió. Es una buena idea, pero, ¿a quién le pide tutoría? Los alumnos de séptimo grado de Beauxbatons. Oh, inteligente, exclamó Dumbledore. Minerva, ¿no crees que, William es muy adecuado para la educación? Es realmente adecuado, por lo que tenemos que tomar medidas enérgicas contra esas respuestas de referencia que circulan, dijo Mac con firmeza. Los esfuerzos de William no pueden dejarse en vano. Bueno, puede ser aprobado para un salón de clases grande, Dumbledore, se echó hacia atrás y preguntó. ¿Qué materias planea enseñar a los estudiantes? Pociones, clases de transformación, hechizos, una clase de defensa mágica prohibida. Dumbledore estaba lleno de signos de interrogación. Es defensa contra las artes oscuras, dijo impotente la profesora McGonagall. William piensa que defensa contra las artes oscuras es un nombre desafortunado, y no es seguro ser tutor de la materia. Reemplazado por otro nombre. Que cambie su nombre por uno más pegadizo. McGonagall resopló y dudó por un momento. Pero Karkarov tiene algunas críticas. ¿Qué? Escuchó que Beouts Buttons podía tomar clases en Hogwarts y aplicó. Puedes prometerlo. Pero el idioma no funciona, suspiró la profesora McGonagall. William le proporcionó a Beauxbatons Buttons la máquina de traducción que hizo de forma gratuita. Dijo que el traductor era precioso y Durmstrand tuvo que pagar para alquilarlo. karkarov cree que Hogwarts debería pagar el dinero. Por un momento, Dumbledore no supo qué decir. William es demasiado bueno para ganar dinero o karkarov es demasiado tacaño, ni siquiera estás dispuesto a pagar el alquiler, tú eres el director, TSK TSK. ¿Qué piensas, Minerva? Espera, entonces, dijo la profesora McGonagall en voz baja. Mientras el director Karkarov esté dispuesto a pagar. Quien quiera pagar por este dinero, lo pagará, de todos modos, Hogwarts no debería aprovecharse de ello. ¿Quieres tomar dinero de ella? Pregúntale a Trelawney. Al día siguiente, en el tablón de anuncios de Gryffindor, se publicó un boletín grande, tan grande que cubrió todos los demás anuncios en el tablón de anuncios. El nuevo aviso está impreso en letras grandes y en negrita, con un sello de aspecto formal debajo y una firma prolijamente dibujada al lado. A Caliouls clase de velocidad. Llegó septiembre, todavía no estás preparado para los Owls, te preguntas cómo repasar para el examen. Akali evaluó a maestros famosos, lanzó un curso de desarrollo propio y lanzó una clase de entrenamiento de sprint sobre la base de 0.64 cursos. El famoso maestro de Beouts lo llevará a revisar todo el proceso y podrá desembarcar fácilmente con cero conceptos básicos. Puntos destacados del curso: se enseñan y practican preguntas reales para ayudarlo a calificar con precisión. Puntos de habilidad, te permiten aumentar tu puntuación a pasos agigantados. También hay preguntas clave de alto secreto: los cuatro conjuntos de volúmenes de Akali, ocho conjuntos de volúmenes. Los estudiantes estaban mirando el tablón de anuncios, mirando estupefactos el anuncio. ¿Quieres presentarte a trabajar? preguntó Eloise rápidamente. Por supuesto que lo haré, de lo contrario, estoy segura de que no podré comunicarme. Voy a reportar todo el set dijo Katie. Harry y Ron estaban entre la multitud, también mirando el anuncio y murmurando. "Probablemente tendré que reportarlo el próximo año también", suspiró Harry. "Tal vez tenga que tomar varios cursos, especialmente pociones. Escuché a Charlie decir que debes llegar a o en pociones antes de poder ingresar a la clase avanzada y tener la oportunidad de elegir Aurores. Como cabrón, las notas de Harry nunca han sido buenas." Sin embargo, Hermione dijo que William estaba buscando un equipo de Kidditch y parecía querer comprar los cañones de Charlie. Si puedo, después de graduarme, puedo jugar en su equipo. Arriba, Cilo, William es el dueño del equipo, él sabe qué hacer, pero la clave es tener fondos suficientes. Arriba a ser el jefe del equipo. Basado en su relación con William y Hermione, no quiere comprar a quien quiera que sea su compañero de equipo. Tal vez pueda liderar el club y restaurar la gloria de los Charlie e. Canons. Ron no habló, solo miró el precio y murmuró: "Es muy caro. Tal vez podríamos hacer que Hermione nos enseñe y eso ahorraría mucho dinero." "¿Estás pensando demasiado, Ron?" Harry lo miró sin palabras. "¿Viste a Hermione después de clase recientemente?" "No, no la vimos después de clases el año pasado, ¿verdad?" Eso es, parece estar más ocupada que William, no hay tiempo para que hagas tu tarea, Harry se encogió de hombros. Además, ella podría ser maestra de escuela intensiva el próximo año, y no tendrá tiempo para darte clases. Una mirada inexplicable volvió a aparecer en el rostro de Rom y dijo: mientras pueda ganar el campeonato, olvídalo, debo levantarme temprano para ir a la biblioteca mañana por la mañana. Harry puso los ojos en blanco. Ron dijo que ha pasado más de una semana y que no ha ido a la biblioteca ni una sola vez. Incluso, incluso lo llevó un par de veces tarde. Si hubiera un concurso de procrastinación, Ron habría ganado el primer lugar. Esta es la leyenda. ¿Qué no puedes hacer, retrasar el primer lugar? Krum estaba en la biblioteca, inclinando la cabeza y fingiendo leer un libro. Nunca antes había ido a la biblioteca, practicaba Kidditch todo el día, no tener tiempo era una cosa y no le gustaba leer libros. Sin embargo, a la chica que amo le gusta venir a la biblioteca. Fue Harry Potter quien le dio la idea. Para ser honesto, Kroon tenía un buen sentido de Potter desde esa conversación. Realmente escuchó a Potter y fue a pasar el rato fuera de la oficina de pociones. El resultado, fue malo. Fue atrapado por ese hombre grasiento de mediana edad como un ladrón. Si no hubiera sido por la llegada oportuna del director karkarov el guardián de las llaves lo habría esposado y azotado con un látigo de cuero. Inesperadamente, Potter se acercó a él poco después y le expresó sus disculpas, diciendo que no esperaba que el profesor Snape hiciera tal cosa. Kroon también lo perdonó. A Potter se le ocurrió otra idea. A William y Hermione les gusta ir a la biblioteca. Mientras sostenga el libro, su voz sea más fuerte y pretenda estar leyendo, atraerá la atención de los dos. Krun lo pensó, ¿sí? A muchas chicas les gusta este tipo de estilo literario. Encontró un libro de Kidich y lo leyó en voz alta en la biblioteca. Oye, realmente funciona. Descubrió que no era solo Granger, sino que incluso el hermoso Kyuzan lo estaba mirando Krum estaba encantado y estaba a punto de acercarse, pero estaba rodeado por un grupo de fans femeninas Indefenso, Krum tuvo que pararse junto a la estantería, sin mostrar impaciencia, pero pacientemente firmando autógrafos para los fans Hubo risas ahogadas de la multitud William y los demás no hablaron, solo lo miraron fijamente, pensando en Krum, hay algo mal en su cerebro Efectivamente, después de un rato, la señora Pince se acercó corriendo. Su rostro arrugado estaba torcido por la ira. No tengo permitido hablar, no tengo permitido hablar en la biblioteca. Atrévete a leer. Ahora estoy firmando aquí de nuevo. Parecía enloquecer y gritó. Fuera, fuera, fuera. Las chicas de Hogwarts, todas experimentadas, huyeron en un instante. Krum era el único que quedaba, todavía sosteniendo una pluma, de pie en el lugar con una cara desconcertada. Espera, ¿no dijo Potter, que los bibliotecarios eran amables? Al ver que Krum no solo no se iba, sino que además se distraía, y lo que era aún más repugnante era que el libro que tenía en la mano estaba aplastado. Madame Pince estaba furiosa, y de repente sacó su varita, y la escoba en el suelo inmediatamente revoloteó, persiguiéndolo. Krum fue golpeado con cuatro o cinco palos y tuvo que huir avergonzado. La señora Pince estaba particularmente disgustada y la echaron de nuevo. Ese tonto. Kir finalmente se rió a carcajadas. ¿Cómo se atreve la biblioteca a hablar así? Está realmente lleno de confusión Cedric negó con la cabeza. Escuché que Krum estaba pasando el rato frente a la oficina del profesor Snape. Luego, fue atrapado y le dieron una severa lección. ¿Está loco? Preguntó Hermione con desconfianza. ¿Te ha golpeado una cuafle? William se encogió de hombros y continuó. Bueno, no lo menciones. La profesora McDonagall me dijo que su nombre fue devuelto y que no podía llamar a cierta clase de defensa prohibida. ¿Cómo se llama eso? Llamémoslo Defensa contra las Artes Oscuras, sugirió Cedric. William rápidamente agitó su mano. Esto no se puede hacer, está sirviendo temporalmente como tutor de esta clase. ¿Se llama Defensa contra las Artes Oscuras? ¿Seguiremos viendo el sol el próximo año? ¿Cómo se llama eso? preguntó Hermione. Llamémoslo la clase de la Asociación del Sueño y el Día Mágico del Lejano Oriente, dijo William. Qué tipo de nombre raro es ese. De lo contrario, se llama La Futura Magia Superavanzada y el Desarrollo Sostenible de los Recursos Terrestres, la Investigación de Crisis y la Clase de Defensa. Hermione tomó la pluma y golpeó suavemente a William en la cabeza. "Se serio. ¿Qué hay de la clase de la Asociación de Defensa?" dijo Q, da para abreviar, por lo que no tiene nada que ver con defensa contra las artes oscuras. Oye, dano está mal el aliento de perro, lamiendo de Cedric que estalló de nuevo. En apoyo de cambiar el nombre a magia superavanzada del futuro, ¿qué tipo de clase de defensa? Por favor, levanten la mano. Hermione no podía recordar qué había en el medio, así que tenía que ser vaga al respecto. William inmediatamente levantó la mano. Levantar la mano a favor de la Silbido. Junto con Hermione, los tres levantaron la mano. Punto, punto, punto. Está bien, 3 contra 1, es da. Bueno, de una. También puede. Da una sensación de ejército de dumbledore. En nombre de dumbledore, se imparte la clase de defensa contra las artes oscuras. Si hay una maldición causal, también está sobre el director. No se puede llamar una clase de recuperación de defensa contra las artes oscuras de todos modos. En ese momento llegaron Annie y Gabriel. Revisa la varita, Antón. Sabía. Dumbledore me dijo que te dijera que el guerrero va a revisar la varita. ¿El señor Ollivander está aquí? exclamó Cedric sorprendido. Probablemente. Una mesa de personas, excepto William, todos se pusieron de pie. Por cierto, hermano, ve e informa a Ron, no sé dónde está, dijo Annie rápidamente. Tengo que encontrar a Fleur en el carruaje ahora. Varias personas se fueron, pero William no se levantó, sino que cerró el libro de texto y dijo en voz baja: Sal, Rita. Un escarabajo voló desde la esquina de la mesa, y cuando aterrizó en la silla, se convirtió en una mujer extravagante. William, mucho tiempo sin verte, Rita sonrió mientras sostenía su bolso de cocodrilo. ¿Cómo viniste? El torneo 23, por supuesto que iré, Rita sonrió. Además, el ministerio me ordenó entrevistar a los guerreros. Oh, ¿es esto un quid pro quo? William entrecerró los ojos. ¿Fudge te permitió venir a Hogwarts para entrevistarte para evitar que cubrieras la Copa del Mundo? Rita miró la cara de William y dijo lentamente: William, tu sentido del olfato es tan agudo como siempre. Esto en realidad no es difícil de especular. Dumbledore nunca permitió que Rita fuera a Hogwarts. Ella misma aplicó varias veces, y el Ministerio de Magia lo rechazó. Pero Rita de repente llegó a Hogwarts y Dumbledore no podía estar de acuerdo, solo el Ministerio de Magia asintió. Esto es claramente un intercambio de intereses, prohibiendo a Rita rastrear los temas de seguimiento de la Copa del Mundo. También puedes usar el Torneo de los Tres Magos para desviar la atención de la gente, Fuge, viejo Jian Hot Master. Entonces, ¿por qué no entrevistas a los guerreros? ¿Por qué estás aquí? Los Warriors tienen algo que entrevistar, Rita sonrió y negó con la cabeza. William y Hermione son los más comentados, pero a los dos no se les permite informar sobre ellos. Luego, entre los guerreros, solo Krum, un jugador de Kidditch, tiene un poco de valor para la entrevista. Entonces, después de presenciar a la señora Pince golpeando a Krum, Rita ya había escrito un informe. El título se llama, Star Krum se confesó a la señora Pince, no tuvo éxito y fue expulsado de la biblioteca. Celebridades, escándalos, cuestiones de género, violencia, está todo ahí Finalmente, volví a golpear, pidiendo a las mujeres que se pusieran de pie cuando pudieran Un informe completo Sin saber que Rita había descubierto una noticia, William continuó preguntando ¿Hay alguna noticia especial? Sí, el contenido del primer proyecto fue consultado por mí Ok El dragón de fuego, está en camino y está a punto de ser entregado Rita quería ver a William entrar en pánico. Después de todo, su pequeña novia era una de las guerreras. Pero Rita se decepcionó rápidamente y William dijo, como de costumbre: Oh, solo un dragón de fuego. Nada más emocionante. Para ser honesto, estoy un poco decepcionado. Las manos de Rita temblaban un poco, pero realmente no quería meterse con William. Al verlo ponerse de pie, Rita también se pone de pie. Le voy a informar a Ron: ¿por qué vas? William frunció el ceño. Por supuesto que fui juntos, no lo olvides, soy un reportero del Ministerio de Magia y tengo derecho a entrevistar a los guerreros. Lado del pasillo, Malfoy estaba mostrando su condición de guerrero. También tiene una placa en el pecho, una placa grande con el mismo texto. Letras rojas brillantes, brillando como el fuego. El guerrero es literín Draco Malfoy debe ganar. Malfoy presionó la placa con fuerza contra su pecho, las palabras desaparecieron y luego apareció otra línea, con una luz verde intermitente. Ron Wesley apesta. ¿Cómo te va, Wesley? Malfoy se rió. Mira a tu pequeño idiota, me atrevo a decir, el primer proyecto te asustará hasta la orina. Ron sintió que la sangre le subía a la cara y al cuello, y sin pensarlo tomó su varita. La gente alrededor se dispersó y se retiró a lo largo del corredor. Malfoy sacó su varita también, y Harry lo siguió. Cómete las babosas. Gritó Ron. La maldición con cuernos. Gritó Malfoy. A la mierda asada al fuego picante. Harry se acercó sigilosamente. Las tres varitas mágicas dispararon rayos de luz al mismo tiempo, chocaron en el aire y se refractaron en ángulo. El rayo de luz de Ron golpeó a Malfoy en la cara, Malfoy golpeó a Harry, Harry golpeó a Ron. Malfoy gritó con fuerza, tapándose la boca con las manos y una a una asquerosas babosas iban saliendo de su boca. Harry se cubrió la cabeza y junto a sus hermosas cicatrices de rayos crecieron un par de astas. Originalmente eran solo cicatrices como cuernos, pero ahora es real. Ron gritó y se tapó la nariz con las manos, uno a uno le salían feos forúnculos de la nariz. Mirando la escena frente a él, William también se quedó sin palabras. Y Rita solo está tomando fotos grandes noticias. William agitó su varita y lanzó la maldición de Ron, enviándolo a Ollivander. Y que Harry vaya al hospital de la escuela y le pida a Madame Ponfre que le quite las astas. Cuando se dio la vuelta, Rita se había ido. Caminando por el camino, Harry sintió una palmada en el hombro detrás de él. Volvió la cabeza y vio a una mujer brillantemente vestida que lo miraba emocionada. Harry, ¿tienes tiempo para hablar conmigo? Rita pareció ver una mina de oro. ¿Sufriste violencia escolar? Además, ¿no estás muy decepcionado de no haberte convertido en un guerrero? La llegada de Ollivander y Rita Hogwarts fue solo un pequeño episodio. Hay un maestro de varitas Cedric a su lado, y ha sido engañado por él, y ha comprado una herramienta de reparación de varitas. William y los demás no tienen que preocuparse de que la varita falle. Y cuando Rita llegó a la escuela, el Ministerio de Magia realmente le ordenó que tomara fotografías, una entrevista por cierto. De todos modos, después de ingresar a la escuela, comenzó a evitar a william y Hermione y no sabía lo que estaba haciendo. La llegada de los dos también recordó eufemísticamente a los guerreros. Nuestro torneo décimo power está por comenzar. Es hora de secarse. Entonces, el problema viene de nuevo. No importa cuán nerviosos estén los estudiantes, es inútil. No saben el contenido del primer evento de competencia, por lo que no pueden hacer los preparativos. Es una prueba de libro abierto, piedra, papel o tijera o un duelo al menos debe haber una dirección general, ¿no? Entonces, cualquiera que sepa sabe, es hora de hacer trampa. Hacer trampa es realmente el tipo de persona que sabe todo y no explica mucho si no sabe. Reglas ocultas, no lo pongas en palabras, y pásalo de boca en boca. Y hacer trampa es algo que tiene que hacerse por sus propios méritos. Solía ser fácil hacer trampa, pero este año hay algunos cambios nuevos. El Ministerio de Magia mantuvo en secreto el primer proyecto. Incluso al personal no se le permitía tener contacto con los profesores de Hogwarts. No es difícil entender que se hayan transportado tantos dragones de fuego, lo cual es muy peligroso en sí mismo. Si se filtra la noticia, algunas personas están pensando cuidadosamente, ¿qué debo hacer? Además, hay tantos guerreros, y si un joven atónito conoce el proyecto y habla directamente, definitivamente causará un pánico a gran escala. La consecuencia directa de esto es que, con la excepción de Dumbledore, ni Karkarov ni Maxim pudieron detectar el contenido del primer elemento. El profesor Snape se sintió cómodo. Según la orden de Dumbledore, necesita contactar a Karkarov, pero no ha podido encontrar la oportunidad. Inesperadamente, Karkarov comenzó a tomar la iniciativa de acercarse a la puerta, buscándolo de varias formas. Como resultado, todo el mundo suele ver una escena especial. Karkarov está fuera del aula subterránea, esperando a que Snape salga de clase. Luego, los dos fueron al auditorio a comer juntos y luego, fueron a la oficina de pociones después de comer. Esta situación, ¿es esto lo que esperaba, profesor Dumbledore? Snape solo se sentía terrible por el director. Pero después de mucho tiempo, la escuela también comenzó a difundir todo tipo de extraños rumores. El director Karkarov y el profesor Snape están saliendo. No sé quién difundió los rumores, de todos modos, parece que hay narices y ojos, y hay fotos de los dos conversando juntos. Sin embargo, este par de noticias fue rápidamente ignorado por todos, porque salieron noticias más poderosas. Rita afirmó en el periódico: El amor más hermoso de la noche. La estrella Krum no pudo cortejar, y la señora Pince la echó de la biblioteca. Rita finalmente abandonó su obsesión con la Copa Mundial de Kidditch, y comenzó a reingresar al campo del entretenimiento en el que es mejor. Inesperadamente, fue una noticia tan llamativa tan pronto como se lanzó. Mientras todos seguían comiendo melones, Filch estaba directamente enojado. Él, que siempre ha estado en contra de los misteriosos productos de la tienda de Akali, encontró a William de la noche a la mañana y compró muchos productos letales. ¿Qué estaba haciendo Filch? William tampoco lo sabía y no se atrevía a preguntar. Pero por el bien de la vida sexual de su propio té, debe habérselo vendido. Como iniciador, Harry casi muere de risa en la cama cuando vio la noticia. Pero pronto dejó de reírse. Rita ha escrito otra historia sobre el torneo décimo Power. En la clase de adivinación, arribió este informe. Este artículo no es tanto un informe sobre la situación de los guerreros como una queja de que Harry no se convirtió en un guerrero. El artículo comienza con una foto de Harry con cuernos en la cabeza y luego relata una escena en la que es asediado por otros dos guerreros. De Ortopaedín, Malcon y Luo, Birdway, Kili, obviamente no son adecuados para su edad, pero se convirtieron en los guerreros de Hogwarts. No tengo intención de acusarlos a los dos de hacer trampa, pero hay indicios de que en realidad son los productores de la violencia escolar. Sospechoso de atacar al niño sobreviviente, Harry. Harry estaba desconcertado. Le tomó cinco minutos darse cuenta. De Malcom y Roger y Clay, refiriéndose a Malfoy y Ron. Rita directamente escribió mal los nombres de los dos. Sí, presencié completamente todo el incidente, y Harry ganó esta batalla injusta limpiamente con uno contra dos. Además, tengo que decirle una digresión, el método de selección de guerreros puede no seleccionar a los verdaderos guerreros. Como el famoso señor Stark, como Harry. Harry miró el periódico, sintiéndose un poco confundido, preguntándose si era porque hacía demasiado calor en la habitación. La profesora y seguía balbuceando. Los movimientos de los planetas y los misteriosos presagios que muestran solo pueden ser entendidos por aquellos que conocen las reglas de la danza del cielo. El destino de la humanidad puede ser descifrado por la luz radiante de los planetas, que se mezclan entre sí. Harry fingió escuchar por un momento, luego bajó la cabeza y miró el periódico. El amigo cercano de Harry, Colin Creevey, dijo que Roger Clay una vez condujo un automóvil a Hogwarts. Casi mata a Harry. Dan, un admirador de Harry, dijo que a Malcolm le gustaba particularmente atacar a Harry, después de haberle picoteado el brazo mientras montaba un hipogrifo. Sí, todavía lloro por mis padres a veces por la noche, y no me avergüenzo de admitirlo. Quiero ser un guerrero y vencer a aquellos que me menosprecian. Soy mucho más fuerte que ellos. Ron estaba imitando el susurro de Trelawney y dijo en un tono misterioso. La aparición de dos Neptunos en el cielo ese día debe anunciar el nacimiento de un hombrecito con ojos, Harry, ¿qué estás mirando? Inclinó la cabeza y recogió el periódico. Harry estuvo a punto de detenerlo, pero Trelawney y se acercó. Querida, obviamente naciste bajo la siniestra influencia de Saturno, dijo la profesora Trelaunei. Saturno debe haber gobernado el cielo en el momento en que naciste, tu cabello negro, cuerpo flaco, perdiste a tus padres en la infancia. Puedo asegurar, querida, que naciste en invierno, ¿verdad? No, dijo Harry rápidamente, mi cumpleaños es en julio. Es imposible, murmuró la profesora Trelaunei. Algo debe estar mal, chico, ¿estás seguro de que eres Juli? Ron no pudo evitar reírse, pero rápidamente convirtió la risa en una tos seca. La profesora y se había ido y Harry bajó la cabeza rápidamente para descubrir que la sonrisa de Ron obviamente no era del todo correcta. Era casi como una apariencia grotesca. ¿Roger Uy Clay, Dijo Ron. Así que, Harry, ¿eso es lo que le dijiste a Rita Skater, mi nombre? No lo hice, se defendió Harry de inmediato. Está diciendo tonterías. Tal vez Ron bajó la cabeza y dijo. Al menos ella tiene razón, estás seguro de que quiere ser un guerrero, ¿verdad? Ron leyó un pasaje y dijo: Row y Clay le robó el protagonismo al gran Harry Potter. Ron, yo no le dije eso a ella, dijo Harry molesto. Felicitaciones, dijo Ron, felicidades. ¿Qué quieres decir con felicitaciones? Dijo Harry, mirando a Ron. Encontré una manera de atraer a todos de nuevo, dijo Ron extrañamente. Debería volver más tarde en la noche. Esto le permitirá ensayar su entrevista por su cuenta. Harry quería golpear a Ron en la nariz. Pero cuando sonó el timbre, Ron arrojó el periódico a la cara de Harry, agarró su bolso de la mesa y se alejó sin mirar atrás. Una botella de tinta cayó al suelo, se hizo añicos de inmediato y se esparció sobre la túnica de Harry. Se sentó allí aturdido, sin saber qué decir. La amistad de Harry con Ron parecía haber terminado. Los dos nunca volvieron a hablar. Si no es necesario, no aparecerá en un canal. Ron parecía haber encontrado nuevos amigos y a menudo estaba con la vender Brown. La razón es simple, cada vez que Ron habla sobre cómo se convirtió en un guerrero en el salón, la vender es la oyente más leal. A la vender Brown parecía gustarle Ron, llamándolo mi guerrero más valiente. Harry parecía abandonado por Ron. Entonces, sigue a William y Hermione a la biblioteca. De esta manera puede ver el otoño todos los días. Harry también quería tratar de salvar su amistad con Ron y dejar que Hermione se lo explicara. Pero fue rechazado de plano. Hermione no quería ser un megáfono. Harry, dijo William en voz baja. Si hay algún malentendido, debes aclararlo tú mismo, la única forma de resolver el problema. Harry negó con la cabeza y dijo: No quiero perseguirlo y enseñarle a madurar con todo mi corazón. William y Hermione intercambiaron miradas y reanudaron la investigación académica. Aburrido, Harry miró hacia arriba para ver a Krum. ¿Vienes a intentarlo con Kiu otra vez? Harry estaba tan enojado que se puso de pie y caminó hacia Krum nuevamente. Snape, señora Pince, ¿cómo debo engañar a este gran tonto esta vez?